Dale, dale. Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Natalie. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, eh, como es costumbre en nuestra comunidad, hoy tenemos un excelente evento en el cual abordaremos un tema de vital importancia para el crecimiento personal, eh, enfocado a toda la parte de TI, toda la parte de habilidades blandas y cómo realizar eh, un plan de carrera de ingeniería de software. Antes de esto, eh, la idea es compartir algunas cosas de la comunidad, saber cuántas personas estamos allí, eh, otras comunidades a seguir, eh, conocer qué es Mantix, algunas vacantes que tenemos para las personas interesadas y ya empezar con las charlas. La dinámica será: eh, tenemos la charla, tenemos un link de Slido que vamos a mostrar en un momento y allí pueden dejar cada una de las preguntas que ustedes consideren pertinentes. En este momento, Manizales TikTok eh, tiene 1,279 miembros. Eh, estamos bastante orgullosos porque cada mes estamos adquiriendo nuevas personas. Eh, normalmente tenemos un promedio de 60 inscripciones por mes nuevas. El objetivo actual es llegar a 1,500 y seguir creciendo y construyendo comunidad, compartiendo diferentes temas que, que nos apasionen a cada uno de nosotros. En Manizales existen otras comunidades que ustedes pueden visitar de diferentes enfoques. La primera es la seguridad informática. Eh, la lidera una persona que lleva mucho tiempo en el campo, que es Jaime Andrés Restrepo, alias Dragonjar. Quizás muchas de las personas que están involucradas en el campo eh, conocen a Jaime y cómo él ha aportado en todo este proceso de construcción de la seguridad informática, no solo en la ciudad, sino a nivel país también. Eh, la segunda que es Cofidep, ellos hacen workshops específicos sobre algunos temas, han realizado de Angular, han realizado de Android, han realizado temas de Amazon Web Service y demás. Entonces, si les, inter si les interesa, también pueden visitar eh, su comunidad en Mirap o leyendo el segundo QR. Y la tercera es Commit, que aunque últimamente ha estado quieta. Eh, ayer hablé con el organizador y me dice que el objetivo es en el año 2021 volver a retomarla y hacer eh, que las personas los visiten y que podamos construir otras charlas más específicas sobre los lenguajes que ellos trabajan. En el eje cafetero eh, existe Pereira Tech Talk, que tenemos por acá a Sergio, que es uno de los cofundadores. Eh, el agradecimiento es amplio porque Manizales Tech Talk surge por la iniciativa de ellos. Eh, nosotros vimos que era lo que estaban haciendo y quisimos replicar esa iniciativa acá en Manizales. Y Pereira es que también él eh, contribuye allí, y ustedes pueden visitarla, inscribirse. Eh, en ambas comunidades tienen diferentes temáticas interesantes para seguir mejorando nuestro perfil profesional. En este proceso de virtualidad eh, que nos cambió un poco los eventos que, que veníamos realizando, quisimos no, no parar y, y decidimos seguir haciendo las cosas de forma virtual. El primer evento que realizamos pues, fue una unión de diferentes comunidades del eje cafetero, lo que denominamos 40 en Talks. Eh, nos repartimos por ciudades, el primero de ellos lo hizo la ciudad de Armenia. Eh, hablaron sobre temas de frontend developer el segundo lo hicieron los chicos de Pereira hablando de JavaScript y de testing aplicado a JavaScript nosotros hicimos una charla eh, por la parte eh, de Angular con Nicolás Medina un Google Developer expert del país eh, y contribuimos también a Quarantine Tech Talks con eh, Oscar Barajas de Platzi hablando de Svelte y Yuri Niño hablando de ingeniería del caos temas que son bastante eh, interesantes y que comienzan a, a tener mayor enfoque eh, en el desarrollo de sistemas de información. Eh, también tuvimos el apoyo de PHP Colombia con patrones de diseño. Eh, desde Manizales Tech Talk seguimos con la iniciativa de que cada mes debemos tener una charla. Entonces en abril hablamos de eh, Facebook Ads. Eh, volvimos a, a tener eventos conjuntos con, con los chicos de, de Pereira y Armenia. En esta vez... Esta vez con el apoyo de Join Developer y Pioneras Dev. Eh, en junio hablamos de infraestructura con diferentes patrocinadores como lo es Jason y Cavantic. Eh, desde Pereira nuevamente hablan de, de, de JavaScript y de Gatsby. Gaps, de eh, la idea es en noviembre nosotros tener una charla de, de todos estos temas frontend y y seguir construyendo comunidad entre todos. En julio tuvimos algo de DevOps específicamente enfocado a Azure. En agosto tuvimos patrones de diseño en apoyo con Bancolombia y Java Medellín. Y el último evento que realizamos fue de IoT y seguridad en IoT. Como se puede ver acá, la iniciativa de Manizales Tech Talk es abarcar diferentes temas que tengan aplicación. A los diferentes campos que nosotros venimos trabajando. Temas de frontend, temas de backend, eh, temas de ingeniería del software, de, de DevOps, de seguridad y demás. Si alguno de ustedes está interesado en colaborar con algún tipo de charla, no duden en contactarnos. Nosotros siempre tenemos las, las bandejas de entrada abiertas para recibir todas las iniciativas y saber hacia dónde enfocamos la comunidad. Acá. Eh, les vamos a compartir un video de Mantix y les cedo la palabra a Ferney para que nos comente sobre Mantix. Sí, Sergio, ahí para el video. Sí, por. La tecnología puede ser un faro en medio de la oscuridad, pero hay que recorrer un camino que puede ser solitario y oscuro para llegar hasta él. Somos extraordinarios cuando cooperamos de formas diversas y en grandes números. El sector de tecnologías de información significa para Manizales la tercera apuesta productiva más importante, con un crecimiento en número de empresas del 43,4%, empleando hoy a más de 18.000 personas en industrias tan diversas como el desarrollo de software, videojuegos, telecomunicaciones, seguridad informática, educación técnica. En una comunidad de universidades, gobierno y empresarios. Un sueño, un propósito, una realidad que aglutina 60 empresas en un enjambre de empresarios pequeños, grandes y medianos que se hacen llamar bajo la misma marca, en una familia tecnológica llamada Manti. Ferney, entonces te cedo la palabra ahí. Muy buenos días a todos. Bueno, desde Mantis, eh, pues, les quiero contar un poco. Nosotros venimos de hace dos años trabajando eh, fuertemente por el sector ETI. Eh, actualmente nosotros, pues, somos un tridente bien interesante y que pocas veces se ve. Eh, que es la unión... Eh, es la unión, eh, la comunidad que nosotros hemos creado, la red entre el Estado, la universidad y las empresas. Pero también hay un cuarto componente que son los que son amantes de la tecnología. Entonces, es un cliente que, que, que trabajando eh, conjuntamente, pues hemos sacado resultados eh, muy interesantes. Hemos trabajado eh, por la ciudad, por sacar lo mejor de nuestras empresas, eh, dando mejores empleos, eh, las universidades sacando un perfil eh, de acuerdo a las necesidades del, del mercado actual, eh, el Estado con sus políticas y, y impulsando a ese desarrollo de ciudad y pues la comunidad eh, tecnológica que, que, que también está inquieta. Eh, por todo el, todo el entorno que se está dando y por todas las oportunidades que está dando el sector. Entonces, eh, Mantix eh, es la unión de esos cuatro factores. Eh, actualmente, nosotros estamos trabajando en, en sus mesas, todos eh, mezclados: eh, entidades del Estado, eh, empresas y universidades. Y hemos creado eh, varias mesas de trabajo. Entre esas mesas está eh, la gestión del talento humano, que es la que promueve eh, estos eventos de, de Miraps, porque eh, creemos que el recurso más importante de nosotros pues, es, eh, es el recurso humano. Un recurso eh, bien capacitado nos coloca a un nivel diferente al resto de, de, otras, de otras partes del mundo. Eh, también creemos que. Todo, todo empieza con pequeñas cosas y creo que Colombia puede llegar a, a ocupar un, un nivel muy importante en el mundo en, en, en el tema TI. Y, pero tenemos que ir trabajando poco a poco y creo que eh, desde las ciudades eh, es, 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 es lo que nosotros estamos haciendo. Pues, eh, primero sacando nuestro, nuestra ciudad y creo que así lo está haciendo el resto de ciudades como Pereira que hoy nos acompaña también en el Miraf que también hemos tenido con el Quindío también tienen sus mesas y creo que todas estas ciudades eh, estamos eh, para el mismo camino ¿va? estamos mirando el mismo camino también tenemos una mesa de proyectos que estamos buscando proyectos constantemente para nosotros involucrarnos eh, en los tres sectores eh, la mesa de relacionamiento para que nosotros seamos visibles ante el mundo, la mesa de productividad, cómo hacer las cosas diferentes y de mejor manera, eh, la mesa de mercadeo, cómo nosotros pues eh, nos realmente eh, podemos estar en el ojo de, de, del mundo. Y pues la invitación es que pues el resto de, de personas o las empresas que de pronto nos acompañan y personas inquietas pues se puedan unir a esta iniciativa nosotros nos estamos reuniendo eh, los segundos martes de cada mes lo eh, estamos haciendo virtualmente y, y pues eh, todos tienen cabida en, en esta en esta idea de, de ciudad que nosotros tenemos y creo que eh, principalmente hablo por mi ciudad por manizales creo que tenemos eh, todas las ventajas del mundo para nosotros eh, poder ser un referente eh, muchas gracias a todos y bueno seguimos con, con eh, este excelente mirada Bueno, eh, nosotros también queremos impulsar toda la parte de talento humano. Eh, les vamos a compartir algunas vacantes que, que tenemos para, para las personas interesadas. Eh, la primera, eh, eh, acá pues se identifican si tienen algún tipo de experiencia en estas herramientas. Pueden contactar a alguno de estos correos. Lo mismo para personas que trabajen en fronten. Eh, son los mismos correos de acá. En Confa también están buscando, pueden escribir a victoria eugeniaplaza.confa.co, eh, tienen dos vacantes abiertas. Eh, en Consensus están buscando desarrollador.net, pueden escribir a talentohumano.consensussa.com. y EFIGAS está buscando eh, a dos personas: un profesional eh, con alguna experiencia en desarrollo TI. Que el salario es de 3 millones y otro puesto un poco más gerencial para una persona que eh, maneja toda la parte de gestión humana y equipos de desarrollo, que es un salario integral. También tenemos eh, vacantes en Playbox. Actualmente estamos buscando automatizadores de COE, ingenieros de software. Pueden visitar los links. En Heizon están buscando desarrollador Java con experiencia. Pueden contactar a Viviana Pérez en el correo que acá se muestra. En NewShore tienen diferentes vacantes abiertas eh, para Frontend y front-end con Angular y diferentes vacantes para front-end con Vue. Eh, buscan ingenieros Backend también en .NET con más de un año de experiencia. Y en Entu están eh, también requiriendo un angular senior. Pueden escribir al correo cito.ento.com.co. Si tienen algún tipo de pregunta, pueden leer este código QR o en el chat, les vamos a dejar la URL para eh, poder tener un control de las preguntas y hacerlas al final de cada una de las charlas de los expositores. Después de que hagamos el evento, les pedimos por favor que califiquen el evento para nosotros tener feedback y saber cómo podemos mejorar. Sin más eh, preámbulo, eh, les quiero comentar que nuestra primera charla será eh, por Natalia Moncada Suárez. Ella es ingeniera de sistemas. Eh, nos hablará de pensamiento crítico para el trabajo y la vida cotidiana. Natalia vive fascinada por el mundo de la tecnología sin dejar de lado el gran valor de las habilidades blandas. Le gusta leer y busca fortalecer puntos eh, que hacen la vida de las personas más feliz y humana. Valora las pequeñas cosas y los detalles de la convivencia y el trabajo en equipo. Darle un saludo especial a Natalia, el agradecimiento por estar acá con nosotros y desearle mucho éxito en la charla. Bueno, hola, buenos días. Buenos días, Nata, Dale. Se escucha bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a, a John y la comunidad por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Eh, como les comentaba John, yo soy ingeniera de sistemas en Web developer hace cinco años aproximadamente. Soy parte de la comunidad de Pereira JS y Pereira Test Talk. También hacemos charlas recurrentes. Están cordialmente invitados. Y bueno, sí, como les comentaba. John. Hoy vamos a hablar de <coughs> habilidades blandas. Y nos vamos a enfocar. Listo. Vale, si sí está como lente linterna, me parece. Listo, vamos a hablar sobre habilidades blandas y nos vamos a enfocar. Eh, en su momento un poco más sobre el pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué escogemos esta temática en el día de hoy? Bueno, digamos que tenemos comunidades, cursos, no sé, muchísimas entradas en las que, en las que podemos fortalecer conocimientos técnicos, aprender cualquier tecnología, cualquier disciplina que queramos, pero digamos que, que se deja como un poquito de lado cuando nosotros decidimos Entrar a aprender algo nuevo puede ser la academia por una titulación o puede ser para mejorar nuestra posición laboral, puede ser para conseguir un trabajo, para lo que sea, pero nos centramos mucho en la formación técnica y como en la práctica y el fortalecimiento de las cosas eh, con las que vamos a ejecutar la tarea como tal. Pero en realidad en este momento eh, la necesidad de personas que fortalezcan las habilidades blandas y que comprendan esa parte humana y de, y de calidad que se necesita en una persona como para trabajar en equipo, como para comunicarse, o sea, darse a entender. Eh, son habilidades muy importantes que tendríamos como que empezar. O sea, no sé cuántos de nosotros consideramos mm, hacer un curso de comunicación eh, asertiva o o no sé, buscar cómo estimular la paciencia, que digamos, en mi experiencia son las cosas que uno más encuentra. O sea, vamos a trabajar o, o a convivir, eh, no sé, estudiando o en casa como tal, y nos encontramos con, con diversidad de situaciones en las que las habilidades blandas definitivamente juegan un papel súper importante, tanto para el trabajo como para la vida cotidiana. Entonces, tomemos un ejemplo, o sea, digamos, una persona que que decidió ser matemático. Estudia, o sea, desarrolla sus habilidades, aprende cada cosa, define métodos, el mejor matemático de todos. Pero luego termina su formación y necesita vincularse con alguna empresa o enseñarle a alguien estas habilidades que ha adquirido, pero resulta que cuando trata de explicar los métodos que conoce y las cosas que ha implementado, no consigue hacerse entender. Y lo que en realidad está obteniendo son frustraciones, como sentir que, que no está capacitado cuando en realidad sí es un profesional capaz de, de ejecutar su tarea, pero resulta que en este momento es solo capaz de ejecutar su tarea de forma individual. Puede ser el mejor matemático, pero por ahí para llevar algo a cabo en el momento de la implementación o la práctica necesitará tal vez un ingeniero industrial, tal vez un ingeniero físico, necesita plantear y definir retos, expresarse bien, o sea, explicar a dónde se quiere llegar. Y si no consigue hacerse entender, si no logra hacer sinergia con el equipo, pues digamos que todas esas habilidades técnicas quedan un poco más de lado. Entonces es como fortalecer esa parte en la que, en la que valoramos como las pequeñas cosas y los detalles que nos ayudan a impulsar la carrera o la vida cotidiana como tal. Entonces, bueno, que sería como las habilidades blandas. En este caso, pues son las que se demuestran en la ejecución, o sea, no están relacionadas únicamente con los conocimientos, sino ya con la puesta en práctica de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, aptitudes y capacidad de acercamiento con los demás. Entonces no es donde vas a ir a presentar la prueba técnica y la terminaste full en una hora. O sea, llegas y puedes hacer lo que sea, el reto que te pongan. Digamos en programación, que es como el campo en el que nosotros estamos. Te ponen a desarrollar algo y vas de una. Pero resulta que no y que se cambió la forma en la que se va a evaluar y se va a recibir a una persona y van a evaluar tu capacidad de trabajo en equipo, tu capacidad de comunicación. En este momento, eh, las empresas reconocen que estas habilidades definitivamente facilitan la interacción con otras personas, generando un ambiente de trabajo más grato y un clima organizacional de entendimiento y cooperación. Entonces, si lo vemos desde un ámbito laboral, como les dije antes, podemos verlo desde una forma global para implementar habilidades blandas en el trabajo, en la vida cotidiana o, o en cualquier ámbito, pero en este momento lo vamos a ver desde un ámbito laboral. Entonces vamos a ver cuáles son las habilidades blandas más demandadas en este momento por las empresas. Bueno, las más demandadas por el mundo laboral, como les comentaba antes, empieza por la comunicación. Es una de las más importantes, o sea, una comunicación fluida y la capacidad de darse a entender, hacer que las personas comprendan lo que tú tratas de expresar, es una habilidad que tiene muchísimo valor. El trabajo en equipo, el trabajo en equipo eh, es como esa sinergia que nosotros tenemos y es como la implementación ya de todas las habilidades que adquiriste técnicamente, de la comunicación, pero entonces ahora viene el entendimiento, como la empatía con la que tú te conectas. Entonces, como ponerse en el lugar del otro, tratar de comprender eh, y ser solidarios, entender esa parte, lo que, lo que conlleva trabajar con un grupo de personas, porque, digamos, puede ser que una persona sea tan buena que se vuelve fundamental en el equipo. O sea, solo él sabe hacer eso, solo esa persona sabría solucionar ese problema y si se va, bueno, vamos a tener un problema. Bueno, no se fue, pero entonces ¿dónde está la parte en la que se necesita en un caso de fin de semana, dónde están tus vacaciones y si tú eres el esencial? O sea, la idea del trabajo en equipo es formar un grupo capacitado. Todos podemos hacerlo, todos podríamos responder a las situaciones, todos podríamos apoyarnos y capacitarnos entre sí. La siguiente sería la aceptación de las críticas. Si voy muy rápido, me dicen porfa que a veces voy corriendo. Bueno, la siguiente sería la aceptación de las críticas, que es una habilidad muy difícil de manejar. No tomarse las cosas personales, sino simplemente entender cuál es el contexto. Y tener la capacidad de, sin tomar una actitud negativa, valorar lo que le están diciendo y enfocarse a la mejora de los puntos que le están comunicando. La siguiente sería la toma de decisiones. Y esta es muy importante porque las, las organizaciones buscan personal con proactividad y que sean capaces de enfrentar problemas y encontrar soluciones. Eh, al, en el menor tiempo posible. Entonces, eventualmente nos tendremos que encontrar solos en situaciones complejas en las que dependa de nosotros y la capacidad de tomar decisiones asertivas es súper importante. Y finalmente, la actitud positiva. La actitud positiva, perdón, la actitud positiva entra a jugar un papel súper importante. Porque manejar favorablemente la actitud con la que tomamos las cosas, con las que vemos los proyectos, con las que, con la que afrontamos un mal día o bueno, una mala respuesta, nosotros como programadores nos encontramos con de todo todos los días, o sea, hoy quiero destruir el monitor, pues, porque hay un bug acá que lleva horas, y digamos que esa es como una parte fundamental de controlar, o sea, tomar las cosas con buena actitud, entender, ¿Qué podríamos tomar positivo de ahí y, y pues manejarlo de la mejor manera posible. Eso sí lo vemos desde, pues desde una, forma, desde una forma enfocada a lo laboral. Serían como habilidades esenciales, pero las iniciales, diría yo, para ser parte de una compañía eh, aportando tanto lo que conoces técnicamente como... Como las otras partes que sería lo de los que, las que les menciono acá con estas habilidades. Ahora, si lo viéramos desde, desde un ámbito general, algo más global. Entonces, esta ya no sería un listado de habilidades blandas, sino habilidades, actitudes, características esenciales para el mundo. O sea, ya no, ya no, vas, ya no vas solo de habilidades, también ya necesitas actitudes y características. Bueno, este listado es un poco más largo y se los voy a dejar ahí en la pantalla, no sé cuánto tiempo, para que empiecen a hacer un listado de las cosas que quieren mejorar. Pues no sé, este es un listado muy por encima porque eh, actitudes y características, pues hay muchas para tener, digamos, nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero por lo menos podemos tener un listado y plantearse como cuáles queremos alcanzar, a dónde queremos llegar pues, con, con esto. Entonces me gustaría que estén tomando apuntes y anoten de este listado cuáles son las que quieren incluir dentro de su vida y de, y de poner en práctica de aquí en adelante. Entonces se las, se las voy a dar por encima. Digamos, en algunas podríamos eh, tomar alguna descripción y pues otras simplemente las, las pasamos. Entonces está es la capacidad para motivar a otros que digamos esta eh, la podemos implementar básicamente en el trabajo o en el estudio, en la parte del trabajo en equipo, es como, como una habilidad que se, puede, que se puede tomar en conjunto. El pensamiento crítico, que es una de la, eh, en las que vamos a profundizar más adelante, la propensión a la planificación, la disciplina, porque sin duda si tú eres disciplinado, y planificas tus cosas, te planeas bien y te organizas en lo, en lo que quieres lograr, definitivamente se puede, se puede tener un muy buen resultado. Entonces, bueno, y la buena gestión del tiempo para cumplir con, con todos esos objetivos que, que se estaría planteando. La siguiente ya sería un poco más, más alejada, digamos, y nunca llegan a ser ajenas al ámbito laboral. Pero digamos, la creatividad para cualquier cosa que se necesite, para resolver problemas, para cualquier cosa que, que se te ocurra, la creatividad definitivamente es una característica esencial. La autoconfianza para definitivamente darnos el valor que, que, que se necesita para decir que nosotros podemos hacer lo que se nos está planteando y poder llevar a cabo el reto que nos ponen. Eh, la paciencia, wow, yo creo que esta es la más importante y, y funciona en un conjunto demasiado grande de trabajo en equipo, de sinergia, de comunicación y definitivamente la humildad para saber escuchar, para saber decir las cosas, para ponerse en una posición de entendimiento y no pasar por encima de los demás, o sea, no... No es que nosotros desarrollamos habilidades y actitudes y pues somos los mejores en la empresa, en el estudio, en la casa y todo eso, pero nos creemos pues el más. Definitivamente la humildad es una característica indispensable. La imparcialidad, que también es súper necesaria, y la curiosidad para aprender cosas nuevas y para innovar siempre. Ahora seguimos con la autonomía la flexibilidad para adaptarse, para tomar nuevos retos, para no complicarse por nada. El racionamiento, la buena argumentación, la empatía para ponerse en el lugar del otro y entender, digamos, las diferentes situaciones y tratar de ver desde, desde un punto más alejado por qué están sucediendo las cosas. Y finalmente la diplomacia, que, digamos, no es... Como un término, no tanto para estar en el listado, pero yo definitivamente lo incluyo. Porque el momento en el que se pierde la diplomacia y la manera respetuosa de decir las cosas es un momento en el que se empiezan a romper las relaciones laborales, familiares, sociales, lo que sea. O sea, si tú tienes una crítica constructiva, pero simplemente eres demasiado. Cruel para decir las cosas, o sea, sin, sin darle la vuelta un poco para buscar que las personas que te están escuchando no se sientan mal, pues digamos, las cosas se complican un poco. Empiezan a haber ya sentimientos encontrados y empezamos a pensar con emocionalidad y a tomar las cosas personales. Entonces, respetar siempre el equipo y mantener esa línea de, de respeto, de términos adecuados y eso es súper importante para mí conservar la diplomacia en una relación tanto de trabajo como social, personal, lo que sea, es súper importante. Bueno, ahora sí, Sergio, dime, voy demasiado rápido, ¿cómo va la situación? Todo perfecto. Vale, vale. Listo, y bueno, ahora que lo vimos así de una manera más globalizada, pues nada, lo siguiente es mencionar, pues acá está Mantics, está Playbox, y no sé las empresas a las que ustedes pertenezcan, si, si son parte pues, de, del grupo de gestión, pero le, definitivamente la siguiente necesidad global de cualquier compañía va a ser profesionalizar a los apasionados. Entonces, prepararse en habilidades blandas, tener la actitud correcta, definitivamente va a ser lo más importante, porque va a haber un punto en el que las compañías decidan enseñarle, formar academia. Eh, y orientar a las personas que están contratando siempre y cuando cuenten con la actitud que se necesita, porque pueden salir los mejores desarrolladores, los mejores ingenieros, pero son personas que no saben escuchar, son personas que no se pueden comunicar, que no saben decir las cosas, que no pueden ser empáticos y que no manejan una disciplina ni un trabajo en equipo, definitivamente pasan a un segundo plano eh, las habilidades técnicas. Entonces es como el momento en el que en el que mejoramos la actitud y la manera de ser porque definitivamente el camino donde se está yendo es a formar eh, personas apasionadas y con, y con capacidades para, para aprender y formarse lo único lo único importante eh, pues que vamos a tener al leer un currículum va a ser la pasión con la que trabajas y tu reputación o sea saliste el desarrollador de 10 años senior de lo que sea, pero tenía problemas de equipo. O sea, él hacía súper buenos planes, un súper diseño de trabajo, pero no logramos llegar a lo que esperábamos. Nunca cumplimos la meta, no nos pudimos comunicar. Son las cosas, las referencias, lo que van a decir de ti, la reputación que vas dejando eh, durante el camino. Entonces... Esa es una parte súper importante en tu currículum. Lo que más va a pesar es la pasión y la reputación. Y el siguiente reto va a ser retener, motivar e inspirar a los mejores talentos. Porque si digamos ya esto no sería tanto como para nosotros que, que, que somos como el recurso humano, sino para la compañía como tal. Si ellos mismos no cumplen sus principios, si no hacen valer... Lo que, lo que ellos tienen como valores corporativos y, y no cumplen las cosas con las que se comprometen, sino innovan para mantener a las personas inspiradas y motivadas para hacer su trabajo con gusto cada día y simplemente lo único que los mueve pues sería el salario, las cosas se complican y digamos las personas que tienen la capacidad para analizar las situaciones. Digamos que más que por el dinero, parten a un lugar donde puedan ser felices. Entonces, motivar, inspirar y retener con calidad sería como el siguiente reto de las compañías. Esa es una parte súper importante. Y recuerden, ya les he repetido mucho sobre las habilidades, pero en este caso, la actitud. La actitud definitivamente, el miedo, la pereza, la apatía o el desánimo pues acrecentan cualquier brecha que tengamos para aprender lo que sea que nos estemos planteando o para llevar a cabo cualquier proyecto que se nos esté ocurriendo y finalmente el manejo de las prioridades digamos tenemos habilidades blandas tenemos habilidades técnicas y tenemos un súper trabajo pero entonces somos súper necesarios tan buenos que somos pues el equipo perfecto y siempre tenemos que estar en la oficina o sea jornadas extra extendidas y no se puede hacer nada, no. No necesitamos un día con más horas, necesitamos prioridades, definitivamente, para aprender, para formarse como persona, para seguir construyendo, para hacer algún aporte a la sociedad, para compartir con la familia. Hay que separar las cosas, definir bien las prioridades. Y ahora Vamos a hablar sobre el pensamiento crítico. ¿Alguna sugerencia, algo con lo anterior? ¿Algo que decir? ¿O puedo continuar? Bueno, bueno. Vale. Ahora, como les había dicho, vamos a profundizar un poquito más dentro de lo que sería el pensamiento crítico. ¿Qué es? una capacidad para adoptar una postura, una postura propia y fundamentada sobre una problemática e interpretar ideas, situaciones o datos de diversa índole. Es aprender a escuchar y a entender para no ir directo a responder. O sea, nosotros regularmente estamos escuchando propensos a tener una respuesta lista y no estamos programados a escuchar para entender. Entonces, el camino a analizar un poco más lo que está sucediendo, a tomar argumentos y presentar eh, datos válidos para dar una respuesta. Entonces, vamos a hablar de lo que no es pensamiento crítico para que quedemos claros antes de, de hacer confusiones. Listo. Lo que no es el pensamiento crítico es no implica pensar de forma negativa o con predisposición a encontrar defectos en todo. No es que porque tú tienes pensamiento crítico y buscas un análisis y una argumentación en cada cosa que ves o que haces, entonces ya es porque estás buscando defectos o fallas en todo o en cada cosa que se te plantea hay un error o, o no está correcto, definitivamente siempre tienes que encontrar una opción. No es así. Es posible encontrar alternativas. La idea del pensamiento crítico es analizarlo y fundamentarse en argumentos para plantear una nueva posición o simplemente para corroborar que lo que se está diciendo pues, es correcto y, y está bien fundamentado. No tiene y generalmente no emite re respuestas inmediatas sin conocer el tema. Como les decíamos, no se es un sabelo todo. No es que todo lo sabe, no es que todo lo entiende y a todo tiene respuesta. O sea, es válido responder. Me gustaría informarme un poco más sobre el tema para poder dar una opinión. O sea, no es que de todo tienes que saber y de todo tienes que poder responder. Simplemente se desarrolla una capacidad de análisis para cualquier situación o o problemática, pero no necesariamente se tiene una respuesta a cualquier cosa. De hecho, las bases del pensamiento crítico son el análisis y, y la recopilación de información de diversas fuentes. Definitivamente, no intenta cambiar la forma de pensar de las personas. No no trata de pasar por encima con su argumento. O sea, se tiene el argumento, está claro lo que queremos decir, pero si tú piensas que es distinto y tienes tus argumentos, normal. Una persona con pensamiento crítico no trata de pasar por encima de las demás personas, no intenta reemplazar sentimientos o emociones, porque a mí me gusta el color rojo, porque representa, no sé, el amor, eh, nuestra sangre, lo que sea, y a ti te gusta el verde, simplemente porque representa la naturaleza y y entonces es un argumento válido, simplemente son posiciones distintas y podemos respetarlas y comprenderlas, no intentamos reemplazar la manera de pensar ni sentimientos o emociones. Y de ninguna manera son verdades absolutas, es una postura propia y fundamentada sobre una problemática. Entonces, quiere decir que podemos tener la posición, como les estaba explicando, defenderla de algo que nosotros pensamos y tenemos los argumentos para mantenerlo, pero pueden haber diferentes pensamientos. Y ahora, las características, habilidades y actitudes de un pensador crítico. Estas no voy a ahondar en cada una, simplemente las voy a dejar ahí para que también hagan un apunte de lo que se necesita para ser un pensador crítico y lo analicen ustedes a profundidad. Entonces necesita claridad, precisión para darse a entender porque un pensador crítico no necesita rodear ni, ni hacer redundante su explicación. Equidad, disciplina, creatividad, paciencia, humildad, analizar, evaluar, explicar, argumentar, comunicarse e inferir. Y finalmente curiosidad, interés, imparcialidad, diplomacia, autonomía y flexibilidad. Estas, anteriormente hablamos de todas las habilidades, actitudes y características que podrías tener para ser pues una superpersona. Acá es para llegar a ser un pensador crítico. ¿Y qué nos permite el pensamiento crítico? Nos permite reconocer y evitar prejuicios, digamos. Podríamos, si nosotros analizamos cada cosa, escuchamos con atención lo que una persona está diciendo, podríamos identificar en qué momento está hablando desde los prejuicios y desde cosas que piensa él interiormente y no desde argumentos válidos. Podemos identificar y caracterizar argumentos, o sea, darnos cuenta y notar de dónde están saliendo las cosas que esta persona está diciendo, de dónde está tomando esa idea o caracterizar argumentos nuestros. Identificar de una lectura, de una película, de lo que sea, y ordenar argumentos para dar para dar una explicación. Vamos a evaluar eh, podemos evaluar las fuentes de información. Podemos evaluar las fuentes de información que nos están diciendo, o sea, de qué se trata esto, qué tanto es verdad, eh, de dónde tomaron esa información hay alguna intención por detrás de comunicar cuál es la intención, o sea, identificar las intenciones del autor para saber de qué se trata, qué trata de decirnos, a dónde quiere llegar con esto. De esa manera evitamos engaños o, o pues cualquier caso en el, que quieran, en el que quieran como envolvernos en una justificación errónea, digamos. Por ejemplo, los estafadores preparan argumentos válidos preparan toda una justificación y arman toda su presentación, pero resulta que en realidad es una estafa, o sea, está muy bien argumentado, está muy bien dicho y todo, pero si nosotros no tenemos esa capacidad de analizar y revisar a profundidad, pues definitivamente no vamos a identificar las intenciones del autor. Y estando tan bien argumentado, pues simplemente podemos caer en la situación. Y podemos analizar nuestra, nuestra, autoanalizar nuestra posición para identificar cuándo eh, estamos equivocados y simplemente podemos cambiar de opinión, o sea, buscar nueva información, identificar por qué los argumentos con los que estábamos basados para creer en esto ya no tienen tanto peso. Regularmente, un... Un pensador crítico desconfía de los medios de información tradicionales, busca toda la información que pueda. O sea, la premisa es dudar de todo lo que se lee o escucha para acercarse con mayor precisión a los datos objetivos. Entonces, ¿cómo podemos estimular el pensamiento crítico? Direccionando la, la, la atención hacia el análisis del problema y posponer la mentalidad hacia la solución. La podemos dejar de correr a buscar una solución sin preguntarnos por qué nos está pasando esto. O sea, saber hacia dónde vamos, dejar de pensar hacia dónde vamos si no lo hemos entendido. No quedarse con la, primera, con la primera impresión, o sea, detenerse, dar un paso atrás y analizar cómo llegué a este punto, por qué está sucediendo, en qué momento se dio esta situación. Para empezar a pensar qué puedo hacer ahora para mejorar o resolver algo y empezar a cuestionar en, en qué están fundamentadas nuestras, nuestras creencias y, así, y si es válido seguirlas manteniendo. No sé, podríamos pensar en la última vez que tomamos decisiones basadas en su mayoría por una creencia o por una emoción o sentimiento. Por ahí la última decisión que tomamos no estuvo tan bien analizada. No, no tuvo todos estos puntos de criterio para, para entenderlo. Entonces, es bueno como analizar esa parte. Podríamos eh, estimular el pensamiento crítico escuchando noticieros tradicionales y planteando preguntas. ¿Qué tanto de lo que está diciendo es cierto? ¿Cómo puedo saber si lo que está diciendo es verdad? ¿Habrá algún interés adicional a informarnos? O sea, ¿qué están buscando? Porque muchas veces la información tiene fines políticos, tiene fines económicos. Entonces la idea es buscar diferentes fuentes de información, no quedarse con la primera ni tomar sentimientos, ponerse en la posición de cierta información y finalmente luego hacer el contraste, dar un análisis y tomar un punto de argumentación final. emplear el 30% del tiempo que disponemos en buscar información y el 70% en analizarla. Nosotros estamos tomando demasiado tiempo en buscar y recolectar y recoger información, pero digamos, el tiempo que se le implementa al análisis es demasiado poco. Entonces es la invitación a cambiar la forma en la que se están haciendo las cosas. El 30% en buscar datos y el 70% en analizar y dar una posición propia. En este momento, digamos que se hace necesario que más que retener datos e información, se procese y se evalúe para dar una posición, para que las personas tengan una idea y de verdad haya una opinión constructiva de lo que se escucha para no salir como a dar una opinión o ¿no? decir cualquier cosa porque simplemente se les ocurre sin argumentar nada, sin, sin respetar la opinión de los otros. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Natalia, tenemos tres preguntas. Ya te las comparto. Vale. La primera es, ¿qué literatura recomiendas para empezar a trabajar las habilidades blandas? Pues a mí la verdad, y no es del como del gusto de muchos, pero a mí definitivamente los, los libros, cuentos y fábulas de autoayuda me parecen súper buenos, no necesariamente un tutorial de, de sobresalir o cosas concretas sobre autoayuda, sino como cuentos y, y fases de enseñanza donde nosotros a partir del análisis podamos tomar como... Como unas, como unas bases o las cosas que podemos aprender de lo que, estamos, de lo que estamos leyendo, eso para hacerlo por el lado del entretenimiento. Ya concretamente, eh, cursos y tutoriales, a mí me gusta mucho Coursera y, y ahí estuve estudiando varias cosas sobre resolución de conflictos, problemas de forma efectiva, basados en el pensamiento crítico, entonces ese sería un lugar chévere donde podrían aprender. Listo, la segunda. ¿Cómo fomentar estas habilidades blandas sin ser uno de los líderes? Implementando nosotros como persona individual, en esencia, es como la primera parte. O sea, siendo nosotros las, las personas que nos comunicamos. Eh, Efectivamente, que expresamos bien las cosas, que digamos somos empáticos con los demás, podemos como dar esa luz y, y ese aire al equipo. Digamos, podemos, puede ser que, que no estamos en esa parte de liderar y de fomentar y de exigir. Sí, Sergio, yo te escucho, creo que perdimos. La única manera. Volví. ¿Listo? Ahí se escucha. Sí, ahí volviste. Listo, vale. ¿Hasta dónde me escuchaste? Si quieres la repites completa, porfa. Vale, vale. Bueno, estaba diciendo que, que tener la, la actitud o las habilidades individualmente y aplicarlas. O sea, nosotros desde desde el punto individual de cada uno, con el ejemplo, sería como la forma de llevarlo. Y a pesar de que no estemos como en una posición de líder, también sugerir y llevar, a, y llevar como, a, como a la inclusión de ese tipo eh, en las compañías, digamos, ellos también están como en la posición de escuchar lo que las personas tienen para sugerir. Nosotros que estamos en el día a día somos los que podemos como orientar y ya era donde se tiene que dirigir la compañía y cuáles serían los aportes de valor. Entonces que las compañías escuchen lo que tenemos para decir y que nosotros individualmente uno a uno pongamos, pongamos el granito de arena para hacer el aporte. Listo Natalia la tercera. Cuando los líderes tienen también estos problemas de ser persona antes que profesional creo que es bueno. recomendaciones es, das? Esa es una parte absolutamente compleja y bueno nosotros tenemos que hacer como el intento de hablar de forma individual con esta persona o sea no no habría que ponerlo en evidencia pública a pesar de que los líderes lo hacen digamos en contra y uno siente que quedó expuesto pero hay que buscar como esos espacios aparte para hablar con las personas como tal y expresarles cuál es la situación y cuál podría ser la sugerencia, como hacer esa crítica constructiva sin llegar a, a, a lastimar eh, para ver si la persona cambia. Si esto no sucede, nosotros de ninguna manera podemos permitir el maltrato y habría pues que escalar eh, con otra persona. En el caso de que, de que sea común y que este líder pues pasa por encima de las personas, no sabe escuchar y si él es el que está orientando el futuro del proyecto, el futuro del equipo, pues las cosas no van a ir bien. A pesar de que tenemos un equipo capacitado, pues el líder tanto como direcciona puede desviar las cosas. Entonces intentar como hablar con la persona como tal y si las cosas no se dan pues escalarlo a un nivel un poco más arriba para ver qué se puede hacer en esa parte. Listo, tenemos otra que dice, estas habilidades se pueden mejorar con la academia. Sin duda alguna, digamos, las universidades, bueno, en este momento la educación virtual, todo eso, digamos que aplica muchas cosas nuevas e innovadoras, pero las universidades en el aula física como tal, en los colegios, en realidad, en este momento es triste, pero es cierto, y están enfocados a... A la técnica de, de dar conceptos para memorizar en lugar de posiciones de análisis. Una técnica muy práctica, pues que he aprendido, lo que se ha estudiado es formar espacios de debate. O sea, por ejemplo, poner un tema particular y organizar un debate con los estudiantes donde cada uno pueda dar una posición, dar una perspectiva, puede ser ver una película y pedirles que que imaginen un final diferente, que piensen qué enseñanza tendría para esa película o cosas así. O sea, es como enseñarles a pensar y a tener una opinión propia. Listo, Natalia. Las últimas dos que te hacen por acá. Eh, es... Buenos días. La creatividad. ¿Cómo podemos adquirir esa habilidad? Bueno, digamos que muchas personas confunden la creatividad con, con la capacidad para, para hacer cosas como resultado del arte y no. La creatividad se puede implementar en diferentes campos. Tú puedes ser creativo para escribir, puedes ser creativo para cualquier cosa, para diseñar un plan, para lo que necesites. Entonces, se puede estimular la creatividad usando técnicas. Depende de del nivel en el que lo quieres implementar y el campo como tal, pero si sí tienes que empezar como a ahondar y, y llevar ejercicios de, de lo que sea que quieres perfeccionar como para aprender no sé, si, si tú decides usar la creatividad para escribir, tendrías que leer leer muchísimo si quieres usar la creatividad para dibujar tendrías que practicar tendrías que ilustrarte, o sea como abrir tu mente, analizar, leer, escuchar y entender contextos para formar ideas. Listo, Natalia. Y la última, ¿existen cursos o formas de llegar a hacerse un análisis personal y posteriormente fortalecer esas habilidades? Pues mira, la, la respuesta a eso, más que un curso, eh, ¿cursos hay? para que identifiques cuáles son las habilidades necesarias y cómo se cómo se comporta una persona. Identificando cómo se comporta una persona que tiene ciertas habilidades, pues tú te darías cuenta si en realidad te comportas así o si no. El análisis el análisis individual es tan simple como que lo puedes hacer tú en 20 minutos sentado en completo silencio haciendo un listado. Bueno, yo tuve esta situación ayer y cómo respondí cuál pudo haber sido una mejor respuesta, cuáles eran los caminos posibles. O sea, lo hice de la forma correcta o, o me pasé o, o cuál pudo ser el camino. O sea, yo aquí estoy fallando en paciencia porque nosotros identificamos. Nosotros somos tan inteligentes y tan conscientes que nos damos cuenta cuando nos pasamos con alguien. Nos damos cuenta cuando la respuesta no fue la correcta, cuando uno dice, uff, no debí responder así, el caso no lo merecía. Entonces es sentarse y hacer un análisis de tu día, te sientas, planteas las situaciones y dices yo pude haber mejorado por este lado, lo pude haber hecho mejor. Cuando termines de hacer tus análisis diarios, digamos cada dos días, lo puedes hacer de la semana. Eso se hace para identificar si estás cumpliendo tus metas y para ver cuál es tu comportamiento. Entonces analizas cómo estuvo la semana y luego posteriormente analizas cómo estuvo el mes. Finalmente te vas evaluando por el periodo que tú consideres necesario, pues es una técnica que, que he implementado y es irse evaluando por periodos cortos para darse cuenta si, si estamos respondiendo de la manera correcta, o de si definitivamente hay cosas que tenemos que mejorar. Listo Natalia, darte las gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos tu vasta experiencia en estos temas, en realidad que nos sirve mucho, eh, es ver otras cosas diferentes a lo que decías al inicio de la charla, de habilidades técnicas. Eh, Manizales TikTok siempre abierto para ti y para la comunidad de Pereira, eh, extenderte la felicitación por tan excelente charla y desearte que sigas creciendo en estos temas para que más adelante nos sigas compartiendo nuevas cosas. Por ahora, vale, muchísimas gracias. Seguimos con la segunda charla, eh, planes de carrera en ingeniería de software, eh, que es una charla donde se habla de que los equipos de alto desempeño en desarrollo de software están alineados con sus planes de carrera. Esto permite identificar a las personas cómo pueden potenciar sus habilidades en pro de crecer profesionalmente dentro de las empresas y cómo las empresas de acuerdo a sus necesidades pueden enfocar a sus equipos de desarrollo a cumplir sus expectativas y metas. El expositor es Felipe Granda, él actualmente es engineer manager en Playbox, tiene más de 12 años de experiencia y ha desarrollado más de 100 proyectos en diferentes áreas, como la ingeniería del software, desarrollo web, frontend, user experience, user interface, testing, backend. Ha sido un emprendedor profesional. Eh, en este momento está enfocado en coordinar equipos de desarrollo y equipos de UIUX. Y entonces, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Felipe. Felipe, estás por acá. Sí, claro, aquí estoy. Gracias, Jonathan. Súper. Muchas gracias ahí por la presentación. Bueno, chicos, súper. Eh, primero que todo, pues muchas gracias por este espacio. La verdad es que pues, es muy enriquecedor. Y bueno, eh, vamos a hacer una presentación muy enfocada pues a la, a la parte de planes de carrera, en donde el principal objetivo pues es, es obviamente pues darles a ustedes pues como todos los elementos básicos y esenciales que se necesitan para identificar primero sus habilidades y cómo pueden fortalecerlas, ¿cierto? Independientemente en la empresa en la que están, si no tienen empresa a la cual están trabajando, si son independientes o si están buscando trabajo, les va, les va a ayudar pues mucho. Necesito porfa que me confirmen si ahí ya están viendo mi pantalla para, para dar inicio. Sí, Felipe, perfecto. Listo, perfecto, súper genial. Bueno chicos, em empezamos. Eh, bueno, hay un, un resumen ahí general, eh, allá como lo mencionó pues eh, John Neson. Eh, soy engineer manager en Playbox, mi nombre es Felipe Granda, llevo pues más de 12 años en, en el mundo de IT, desde pues diferentes áreas del desarrollo de software, de la parte también de management, he tenido también interacción con clientes, con diferentes áreas pues al mismo tiempo, entonces pues ahí les dejo digamos los enlaces por si quieren contactarme, eh, slash eh, Felipe Granda en LinkedIn y arroba Grand en Grand en Twitter, pues digamos que ahí tengo pues la mayor parte pues de, como de mis actividades. Bueno muchachos, súper genial, entonces... Eh, la agenda son 10 puntos que son digamos que el, el mapa de ruta y quiero enfocar esta esta presentación más relacionada a la experiencia digamos que he podido identificar en términos de planes de carrera teoría hay mucha hay muchas fuentes de información en las cuales eh, se pueden basar voy a dejar algunos tips algunos eh, nombres clave palabras clave para que puedan digamos fortalecer y hacer digamos sus búsquedas particulares y quiero enfocar eh, la conferencia y la presentación, más en las experiencias, digamos, que hemos podido evidenciar también de algunos colegas que tengo en, en, en relación sobre cómo, digamos, estos planes de carrera, pues los pueden fortalecer. Entonces, inicialmente, pues vamos a explicar qué es un plan de carrera, algo muy sencillo, como eh, esto para qué sirve, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué, digamos, utilidades les, les llevan a ustedes? desde la parte académica, la parte de desarrollo profesional, si están buscando trabajo, si están ya en la empresa, cómo, digamos, pueden potenciar y si son, digamos, dueños de organizaciones o, o, o contribuyentes a las organizaciones, cómo les pueden fortalecer y, pues, entender cómo estos planes de carrera pueden ayudar a que, pues, pasen a los siguientes niveles. Vamos a hablar del enfoque de las evaluaciones de las habilidades, que es algo, pues, netamente importante y esencial. Los niveles de ingeniería de software. Creo que eh, hay, una, hay una gran teoría sobre los niveles, que son pues, los, los básicos que digamos, hemos visto en diferentes eh, fuentes de información, como son juniors, eh, mid o intermedio y senior. Y vamos a hacer un énfasis pues, en cada uno de ellos, practicando este sí, juniors como el, el, el punto inicial de la carrera. El, el nivel intermedio y hay un efecto brutal que es el, el, el efecto de Dunning-Kroger, que vamos a profundizar en estudio psicológico de por qué el, el nivel intermedio, digamos, tiene, tiene cierto nivel de importancia en las organizaciones y la, la, la gran pregunta de senior y que viene después. Posterior hablaremos de la matriz, que es como el esquema general en el cual se hace pues como el proceso de las evaluaciones y la puntuación como para identificar qué tan potente estamos en relación con el plan de carrera. Cómo hacer la evaluación, el análisis de resultados y finalmente, pues, algunos consejos para encontrar, digamos, un mentor y cómo ayudar a la, a, a la comunidad y a las personas, pues, a crecer. Bueno, súper. Vamos entonces con el con este primer punto. Voy a activar para aquí el puntero. Voy a tenerlo acá. Listo. Eh, ¿Para qué sirven los planes de carrera? Pues, esto es algo brutal y esencial. Son tres puntos indispensable es el salario que digamos que obviamente es responsabilidad de la empresa el tema de administración y recursos humanos las responsabilidades y el nivel del desempeño que ya son más de la parte de, de, de los managers ya sea de la parte técnica o de la parte más de gestión humana eh, define pues eh, la importancia digamos de un, de un plan de carrera entonces esto es algo que obviamente pues todos estamos súper eh, involucrados y, y, y nos interesa cierto eh, entonces es muy importante pues tenerlo como en consideración Aquí el consejo es, bueno, para identificar cómo para qué sirve un plan de carrera, eh, hay que tener el contexto de, bueno, eh, las habilidades, ¿cierto? Lo mencionaba, por ejemplo, ahorita también Natalia, eh, con las habilidades blandas es uno, digamos, uno de los enfoques súper importantes para explorarse. Tenemos que conocernos muy bien a nosotros mismos para saber cómo podemos generar valor, ¿cierto? Si nosotros podemos identificar qué es lo que nosotros eh, podemos tener habilidades vamos a poder transmitir esa información a, a, la, a, la, a las respectivas pues, organizaciones, compañeros, equipos de trabajo, diferentes áreas, pares de, de, de colegas y demás miembros de una organización o un equipo de trabajo. Entonces es muy importante uno conocerse uno mismo con las habilidades que tiene. Encontrar una empresa alineada con la expectativa, eso es súper importantísimo. Eh, por ejemplo, si buscamos puntos de referencia como Amazon, que son más eh, eh, empresas más enfocadas a los resultados, o Alibaba, enfocadas muy fuerte a los resultados, tú tienes que entender si la, el, a la organización a la cual quieres apuntar va enfocada, digamos, a, a, a trabajar sobre los resultados si sí, más bien eres, no sé, tal vez eh, no tanto a resultados, sino más bien al trabajo en equipo, a la, a la conceptualización a la unión, entonces eh, modelos como Airbnb y modelos como Pixar son, son modelos súper brutales e importantísimos que te pueden dar digamos un punto de referencia, aquí en Manizales hay diferentes culturas organizacionales eh, por ejemplo, hablo de la experiencia en Playbox, en donde hay una, una cultura organizacional súper fuerte hay, hay seis valores súper importantísimos, digamos que eh, el esquema general de la organización es ondea y, y digamos que vive bajo esos valores. Entonces, si tú te puedes e encontrar alineado con esos valores, ese lugar está para ti. Entonces, es súper importante tenerlo pues en consideración. Los retos profesionales dependen mucho de, las, de, las, de la expectativa que tenga cada persona. Hay personas que tienen retos profesionales a convertirse, por ejemplo, en seniors, hay personas que quieren ser directores de una organización, hay otros que simplemente quieren generar un valor a la, a la sociedad o generar, digamos, un impacto que sea positivo y encontrar, digamos, estos retos, pues va a marcar esos puntos, ese escalón de qué debo hacer para alcanzar la próxima meta y las metas. Más que cumplirlas es el camino a llegar hacia ellas. Entonces esto es súper importantísimo para poder marcar el camino, eh, en el, el camino, el enfoque para que puedas pues, llegar, digamos, a, a cumplir esos retos profesionales. Tú tienes que identificar cómo, cómo lograr esos 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 retos profesionales el tema del plan de carrera es digamos una responsabilidad que va directamente en las organizaciones si aquí pueden pasar muchas cosas en la organización puede que ya exista un plan de carrera entonces el hey, señor manager o señor líder o, o recursos humanos es importante que me definan el plan de carrera. esto me parece que es súper importante para una organización y si no y si no existe un plan de carrera en la organización pues entonces con mayor solidez llegar con propuestas llegar con ideas de cómo mira se me ocurrió puede, que podemos trabajar esto que tal si, no sé, busco un par de trabajos, algunos key players en la organización que me puedan identificar, cómo puede, digamos, hacer que el plan de carrera vea la luz, que sea algo más, más tangible y que, y que los chicos... Y la organización, pues, en sí, la, las personas que trabajan para allá, pues, puedan tener, digamos, acceso a esta información y que se pueda potenciar. Entonces, si ya trabajas en una organización, exige a tu manager que, hey, plan de carrera, eso es muy importante. Y si no trabajas, pues, entonces, bueno, busca eh, más información al respecto, recolecta ese. Y cuando, obviamente, pues, ya tengas eh, la capacidad, pues, de, de estar, digamos, en una organización, pues, poder, digamos, alinearte a la cultura organizacional y, pues, al plan de carrera que tenga, pues, cada uno. Entonces, listo, ahí está. Si aún no trabajas, pues busca un, un enfocarte, pues como al menos en dos objetivos. Aquí ahí vamos, hay una teoría bastante interesante y es que eh, si bien Steve Jobs mencionaba como ir a la excelencia, lo más cercano a la perfección, eh, encontrar la perfección es, es, es re realmente retador y difícil. Entonces, eh, les puedo aconsejar... Enfocarse en dos objetivos. Pueden ser, por ejemplo, si son muy buenos en desarrollo de software, entonces enfóquense en, en desarrollo de software y encuentren otra habilidad que puedan potenciar. Puede ser una habilidad blanda, puede ser algo relacionado con la estrategia, puede ser algo de contribución. Entonces, enfóquense en esos dos objetivos. No tienen que ser perfectos ni cercanos a la perfección pero que sí tengan, digamos, un valor. Entonces, esto les va a permitir generar un perfil que sea más enriquecedor comparado con las personas, digamos, en, en, en esquema de masa en común. Entonces, si tienen dos objetivos, o bueno, si pueden tener tres, también sería fantástico. Pueden, digamos, tener, ser más competentes en, en temas organizacionales y, pues, en futuros de planes de carrera. Bueno. Eh, herramientas, sabemos que muchas veces nosotros, bueno, si habla bueno, identifiquemos la, las habilidades, listo, ¿cómo hago entonces para saber qué, qué, qué puedo hacer, cierto? Muchas veces nosotros y, uf, nos sentamos y nos ponemos a pensar, uy, no, pero ¿cómo hacemos entonces para, para identificar para qué soy bueno? Muchas veces nos da, sabemos para qué somos buenos, pero no, 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 no tenemos la certeza, hay dudas. Entonces las herramientas, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a ello, una de estas, y se las recomiendo totalmente así de, de pleno corazón consejo de 12 años de experiencia el disc es una es un digamos es un test que te va a prácticamente mostrar todo lo que eres en tu interior desde los puntos de vista en cómo reaccionas a las situaciones, en qué tipo de personalidad tienes, cómo funciona tu cerebro, para qué eres mejor comparado con otras cosas. Entonces, define un montón de elementos que te van a permitir a ti decir eh, y certificar efectivamente, uy, si sí, yo soy así, si eres más extrovertido, si eres más introvertido, si eres más racional o sentimental, y qué tipo de habilidades tienes enfatizadas y cómo las puedes potenciar, que eso digamos que es algo que tú tienes que conocer para poder aplicar tu plan de carrera. Entonces hay, aquí hay, digamos, ya eh, dos escenarios que son las habilidades naturales y las habilidades adaptadas. El Dix te lo, te lo va a dar. Las habilidades naturales son las que aqu aquellas que tú por es como por tu naturaleza eres cierto el talento innato que se habla eh, de, de, para que eres bueno si por ejemplo uy, yo soy bueno para algoritmo de programación entonces es, y no me cuesta tanto trabajo hacerlo porque soy bueno en ello entonces puede considerarse una habilidad natural mientras que las habilidades adaptadas son aquellas que por tu experiencia por la manera en cómo enfrentaste tus trabajos tus desafíos aprendiste en función de los años fortaleciste tal vez por ejemplo no sé la gestión de proyectos entonces puede que una persona no sea muy buena gestionando proyectos pero el camino eh, le permitió tener esta experiencia y en función de un X tiempo pues desarrolló esa habilidad entonces súper importante y recomendado el, el, el este test del disc para que lo tengan en cuenta eso va te va a mostrar puntualmente en qué eres bueno todo este tipo pues de, de qué tipo de personalidades tienes cómo son tus habilidades naturales y adaptadas y eso te va a permitir a ti conocerte y certificar y ratificar que efectivamente pues eres así otras herramientas digamos que ya son un poco más subjetivas para que también, digamos, las puedas hacer, es hacer como este, este análisis entre los propósitos y qué tan ocupados podemos llegar a estar, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, en el escenario izquierdo se habla, por ejemplo, de las intereses, la importancia y la contribución, que son, digamos, que puntos claves para que tú puedas identificar cómo, cómo puedes proyectarse, digamos, en una carrera. Y eh, el otro escenario habla más de los propósitos y cómo estar ocupado. Entonces, bueno, esto qué, bueno, como qué significado tiene. Tienes, tú tienes que identificar y, y, y sería súper, súper enriquecedor no solo para ti sino para la organización en la que estás trabajando si las cosas que estás haciendo tienen un propósito, ¿cierto? Por ejemplo, es algo que a mí me encanta hacer, ¿cierto? Entonces si, si ustedes identifican que les, eso es, uff, eso es lo que a mí más me gusta hacer, uy, algoritmos de programación, matemática, ayudar al equipo. Eh, Escritura de código, eso es lo que a mí más me gusta en la vida. Háganse la pregunta a ustedes mismos: ¿qué es lo que a ustedes más les gusta en la vida? Lo que realmente aman, lo que realmente quieren, es lo que los hace felices. Entonces, esto, digamos que es un, un gran propósito. Eh, hay, otro, hay otro escenario: este es, el, es el, el que acabo de explicar. Hay otro es más como, bueno, ¿qué es lo que más el mundo necesita? ¿Cierto? Es más como una, la, la capacidad de cómo generar aporte al mundo. Eh, hay personas que se, que se sienten motivadas por esto, ¿cierto? Entonces, si uy, yo quiero, no sé, dejar un buen legado para que eh, los próximos 10 años eh, la, en el eje capetero hayan mejores desarrolladores o mejores programadores o mejores líderes, ¿cierto? Entonces, esto es algo que tal vez el mundo pueda necesitar. Piensa también para, ¿por qué te pagarían, ¿cierto? Porque una empresa te va a pagar, ¿cierto? Uy. Tal vez eh, para, uy, yo soy bueno para Python, entonces, uy, sí, la, la, una empresa me puede pagar a mí para, para desarrollar en Python o desarrollar en Java o microservicios, Amazon Web Services. Entonces, piensa muy bien eh, ¿por, qué te, por, qué, por, por qué te podrían pagar y finalmente, para qué eres bueno, que va muy relacionado como con la, la, el esquema inicial del Disk para identificar re, realmente, pues, eh, cómo eres tú y, y, y para qué eres bueno, cuáles son tus habilidades. Entonces, si habla, digamos, de eh, la combinación de estas esferas, pues hay misiones, que es más como lo que amas y lo que el mundo necesita. La vocación, que es más lo que, por lo que te pagarían y lo que el mundo necesita. La profesión, que es por qué estás pagando y por qué eres bueno. Y la pasión, que es lo que amas y por lo que eres bueno. Y obviamente, pues encontrar los diversos puntos de conexión, pues hacen que el proceso sea más fuerte y digamos que tenga mucha mayor, mucho mayor énfasis y mucho mayor eh, enfoque. Ya en el área ya más puntual, hablando ya de, en términos de, de ingeniería de software, pues hay muchas áreas en las cuales te puedes enfocar. Desde ya una vez identificar las necesidades y las habilidades y todo lo que quieres hacer. Eh, hay un esquema general, digamos, de un, de un cuadro en el cual te puede identificar bueno, qué, qué tan, si eres súper independiente, cómo sería tu tendencia para poder trabajar, o si más bien eres enfocado más al trabajo en equipo, ¿cierto? Que son como polos un poquito diferentes. Y también, si tienes hartas, eh, muchas habilidades de, de, de gestión de personas o tienes habilidades intrapersonales o prefieres más bien estar enfocado, como no tanto con que personas, entonces más bien, ¿cierto? Más bien como, déjeme por aquí, más bien yo hago mis cositas, ¿cierto? Entonces, bueno, hay, hay muchas áreas, más, por ejemplo, eh, administraciones de base de datos, o es un CISADMIR, un QA Engineer, es más relacionado a la independencia, ya menos, menos enfocado a las personas, mientras que por el otro lado, tal vez enfocado al equipo y a las habilidades interpersonales, un Sales Manager, un, un Dev Marketing, un Recruiter, ¿cierto? Pues ahí para que lo tengan en cuenta súper importante entonces también tener eh, el escenario que independientemente de tu personalidad y, y, tu, y, y, y tu capacidad de independencia trabajo en equipo o si eres afín a una u otra hay muchas áreas del desarrollo de software y la ingeniería del software en las cuales pues te podrías enfocar eh, bueno ¿y, y qué tipo de perfil elegir bueno hay muchos perfiles cierto el backend se habla de backend, de frontend de full stack de de administrador de base de datos, de DevOps, de QA, de, bueno, un montón de, un montón de elementos pues a, a elegir y eso es una gran incógnita. Eh, pueden, digamos, eh, eh, tomar, digamos, punto de referencia Stack Overflow que sacó, digamos, esta encuesta este año y estas estadísticas pues son grandísimas, son muy bacanas. Puede identificar, por ejemplo, que los tipos de desarrolladores que más, digamos, énfasis tienen, por ejemplo, son los backends y el lenguaje más utilizado es JavaScript. Entonces, bueno, eso puede dar, digamos, una tendencia general, ¿cierto? Entonces, digamos que identificar esos temas populares a ustedes les pueden dar un camino a seguir. Si aún tienen, digamos, dudas, bueno, en, que, en qué debería enfatizar, en qué debería profundizarme. Si ya conocen alguno, procuren buscar, eh, complementar su, sus habilidades. Y, por ejemplo, ya, si ya, ya saben de Front, traten de buscar más elementos de lo que a ustedes les gustaría hacer. Tal vez puede ser BAC, tal vez puede ser DevOps o otra cultura, digamos, que les permita, digamos, ayudar a fortalecer su perfil. Y bueno, ¿y, y, y por qué no mencionarlo? Si, si es el dinero el, el objetivo, pues también, digamos, Stack Overflow sacó una estadística muy buena donde hablaba pues, que el tema de gerentes de ingeniería, los, los DevOps o los ingenieros de datos son los que, digamos, tienden a hacer recibir salarios más altos. Entonces, si, si tu propuesta o tu énfasis es, es, es ganar más dinero, pues eh, Stack Overflow, digamos, que te puede dar, digamos, una. Una, una información bastante consolidada con ellos, ¿cierto? Listo. Eh, también el, el Nine Box model, que digamos que es algo, es algo también subjetivo, que define como qué, tan, qué tanto rendimiento y qué tanto potencial tienes. Eh, si digamos, eh, el potencial es, es más como la capacidad que, que la, la, un, un, un manager puede identificar, o bueno, alguna persona en una organización puede identificar en una persona eh, de que qué tanto digamos futuro pueda tener una organización si va a generar realmente gran valor y el rendimiento pues es algo subjetivo digamos, digamos que puede ser eh, basado en, 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 en información que tengas a la mano más no más no cuantificada pero digamos que también se puede se puede gestionar y se puede organizar entonces identificar ese nine box model de cada uno de nosotros qué tan qué tanto alto mediano o bajo rendimiento comparado con el alto, mediano y bajo potencial puede estar en una organización. Entonces, si tienes niveles bajos de potencial y niveles bajos de, de rendimiento, entonces tal vez debas buscar a otra organización. Si por el otro lado tienes altos niveles de potencial y alto de rendimiento, eres un, un futuro líder en, 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 en progreso o un futuro gran desarrollador, ¿cierto? Entonces es importante pues también tenerlo eso en cuenta. Bueno y ya ahí para cerrar este primer punto, eh, el tema de salarios, eh, que también es pues es algo súper importante, Este, digamos que es una también de las encuestas que se hicieron pues a nivel de, de cómo digamos los eh, ha ido evolucionando digamos eh, el tema de salarios y, y cuáles son los lenguajes de programación que más han estado digamos demandando mayor. Eh, capital en términos de desarrollo y pues Python, Java, y JavaScript digamos en, en este año 2020 digamos han tenido un, un incremento eh, grandísimo con respecto a, a tres años atrás 2019, 18 y 17 entonces es como el punto pues también de, de identificar y referencia pues para que lo tengan en consideración por si digamos este digamos es una de sus de sus motivaciones para para generar el trabajo súper bueno entonces ya hablando digamos un, ya en, en el tema pues del enfoque de la, de la de la, de la evaluación de las habilidades, es algo súper importante porque hay muchos, muchas personas que, digamos, que ya se empezaron a, a, a organizar y a identificar cómo pueden medir a las personas y cómo debería, digamos, ser su enfoque para las habilidades. Entonces, uno de ellos es el modelo de Dreyfus, que, digamos, que pone, eso es un esquema, pues, un resumen muy, muy genérico, en donde pone en una tabla, eh, digamos, eh, qué tan, digamos... Eh, potente puede llegar a ser una persona en términos de si es un novato, si es un experto y evalúa tres puntos, como por ejemplo las reglas y la intuición. Las reglas, seguir reglas es más de novatos o de personas junior, como más de bajos niveles, en los cuales se, se, se encargan y, y su objetivo es... Ir a resolver tareas puntuales y concretas. Mientras que un experto, esperamos que mediante su intuición, permita resolver situaciones, permita proponer, ¿cierto? Que su intuición le permita desenvolverse de una manera tan eficiente que la solución que plantee, el algoritmo, la, la mecánica, eh, la, la, la solución frente a las cosas, pueda proponer eh, elementos que sean constructivos para la organización. Hay otro que es, es considerarlo todo y, el, y, el, y el, el, el foco relevante en donde considerar todo es hacer parte, digamos, de algo en donde llega mucha información de muchos lados y es como una esponja que absorbe mientras, eso es digamos, que es más que todo para, para las personas novatas que están más en épocas de aprendizaje, de desarrollar sus habilidades, de, de ir a, de ir a, a pulir lo que, lo que ellos deberían enfocarse. Mientras que los expertos ya tienen un foco más relevante. Entonces, se habla, no sé, un experto en Amazon Web Service, un experto en front un experto en back -end. Entonces, cuando queremos, por ejemplo valga la redundancia pues valga como el ejemplo si queremos ir a no sé nos vamos a casar y queremos tomarnos fotografías no vamos a buscar a un, a un a un fotógrafo genérico sino que queremos un fotógrafo especializado en fotografías de matrimonio porque va a tener un foco relevante y es un experto en ello entonces él va a tener digamos mayor valor a lo que queremos y el último punto que simplemente se desencarga de ser un de ser un, un observador o va a ser parte de un sistema más los novatos participan como observadores en un principio y a medida que vayan creciendo en sus niveles van a poder generar y aportar comunicaciones, valores, opiniones, re, eh, u, u, u opiniones, sí, opiniones o, 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 o no es, pueden estar de acuerdo con las decisiones y pueden tomar, eh, hacer, y ya a medida que vayan evolucionando en su, en su nivel de expertise, pues se van convirtiendo en partes importantes del sistema, que digamos que es ya el nivel de experto. En los 90 fue, fue muy bacano porque se midió, digamos, una curva de productividad versus, versus stage o stage de niveles mediante esta empresa que se llama Weyland Informatics, que aún, digamos, el, el sistema aún, aún está en línea, es súper curioso, y ellos se eh, identificaron esto. Entonces, los stages son como los niveles de ingeniería, que tanto puede ser un novato comparado con un experto? Donde el 1 es el más bajo y el 7 es el más alto. Y la productividad, que digamos que puede ser subjetiva desde la parte de Nightbox Model o puede ser objetiva, o, o medible, cuantificada mediante datos de información sobre la entrega de proyectos, productos, eh, tickets y esas cosas. Entonces, esto digamos que ya se, ya se viene, pues hablando desde hace un buen tiempo y hoy en día digamos que ya tienen grandes grandes informaciones y fuentes de inspiración basadas en esto, pues para tomar decisiones más enfocadas en las carreras. Eh, este este muchacho, este señor Sijin eh, Joseph hizo una propuesta sobre los niveles de, de, como los titles, ¿cierto? Como lo, los, los títulos de trainee junior, eh, intermedio y senior, en los cuales pues cada uno tenía, digamos, con sus habilidades, ¿cierto? Los trainees y los juniors son más de inocente, aprendiz, eh, que es un practicante, ¿cierto? Que tiene habilidades pues de que son novatos, que son, apenas están aprendiendo. Los intermedios son más como esos caballitos de batalla o las personas que están más en, en, de cara frente a, 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 a los desafíos y a, y a los desarrollos que hay. Que es competente y los seniors que pues ya son los expertos, los, los pro, los maestros, los investigadores, los que dan la pauta pues para ir un poquito más adelante. Eh, bueno, los niveles de ingeniería de, de, eh, ingeniería de software, ya los he ido mencionando. Eh, básicamente aquí me, eh, digamos, hago crédito a IT Team, que es para el tema de... Eh, los niveles de ingeniería. Eh, inicialmente, digamos, se plantean tres niveles. Estos tres niveles, digamos, es como la base, la base esencial. Se habla de Junior, Intermedios y Avanzados, o Junior, Semi-Senior y Seniors, y en donde cada uno, pues, que como tiene sus características y tiene sus, sus pros y sus contras, que, digamos, que también es importante, pues, tenerlo en consideración. Se habla, entonces, pues, que los, los juniors son personas que necesitan más supervisión, que tienen conocimientos básicos sobre software y hardware, que, bueno, conocen algunos... O al menos un lenguaje de programación que colabora en la planificación de un proyecto, que es un observador que está aprendiendo, ¿cierto? Entonces, es un perfil que, que necesita pues como mucha, mucho seguimiento y, tiene, y puede tener un gran potencial. Por eso era importante tener, por ejemplo, el esquema del Nightbox Model para saber si un junior puede tener un buen potencial o no. El intermedio es, como les mencioné, pues esos caballitos de batalla o las personas que están allá de cara más al... al, al al desarrollo, pues como tal de de, de, la, de las de las de los requerimientos, eh, la, como son capaces pues de configurar los ambientes de, de desarrollo, son capaces de detectar digamos errores y, errores y códigos en el Erro, errores en el código hacen pues que sea un poquito más eficiente crea pruebas unitarias bueno varias cositas pues que hace digamos ya un nivel intermedio y si habla ya pues ya, ya más de un nivel un nivel senior en el cual pues ya es capaz de dirigir o supervisar equipos en caso que tenga las habilidades para hacerlo que es un pro en su en su en su área de, de enfoque bueno que es capaz de hacer mentoría eh, que es capaz de ayudar a, a los desarrolladores que están en junior y en senior, en, senior, en junior y semi-senior, y que tiene pues una mucha mayor calidad en la escritura de código y pues en su, en su área que se está referenciando. Eh, algo que me gusta mucho, digamos, de, de, esta, de estas partes de, de los ingenieros que inician sus carreras y se cate categorizan como trainees y juniors, es que bueno, que eh, es importante la academia, la academia, digamos, les da un punto base. No obstante, la academia no les va a dar todos los, no, tú no vas a salir de la academia siendo un senior, salvo que hayas trabajado durante esas, mientras estés en la academia. Pero si te enfocas completamente en la academia, vas a salir como un trainee, que es lo que se denomina pues como un aprendiz. Si ya tienes un poquito de experiencia, puedes llegar a ser un junior. Y pues son, son personas que tienen, digamos, muchos, muchos temas de, de, de ser novatos, ¿cierto? Entonces, mucho al ensayo del error, a, la, a probar, ¿cierto? Mientras que ya, pues, los, los otros niveles, digamos, ya tienen un poquito más de experiencia y ya, pues, digamos, ayudan, tienen un, un, un complemento y una ayuda mucho más fuerte en la organización. Bueno, aquí hablando, digamos, rápidamente, así del tema de juniors y practicantes, eh, bueno recién graduados de la universidad o tienen poca experiencia, que apenas van a entrar en el, en, el, en el ámbito laboral, se les habla de agiles, de metodologías de Scrum, de metodologías ágiles, bueno, cómo se pueden, digamos, integrar un equipo de trabajo. Eh, y los identificamos, pues, el tiempo, digamos, que depende mucho de cada persona, no necesariamente es una regla como de uno a dos años, ¿no? Eso depende mucho de la organización. Hay juniors que, es, que pasan siendo juniors. Mucho tiempo, hay otros que se demoran menos tiempo, depende de cada uno, por eso es importante identificar las habilidades y cómo las puedo potenciar. Y eh, el objetivo de un junior, pues obviamente, si estás en esta posición, pues absorbe la mayor cantidad de conocimiento posible, porque de veras que es súper importantísimo que absorba la información, es como una esponja, y ya después de, de absorber, bueno, identifica qué te puede ayudar a, a, a tu desempeño profesional y cómo lo puedes aplicar. Ya los niveles intermedios, aquí me gustaría hacer un, un gran énfasis porque está, aparece el efecto de Donning Kruger. Es algo brutal que, si ya les pasó, seguramente van a decir sí, efectivamente sí, me sentí identificado. Y si no les ha pasado, les va a pasar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, el nivel intermedio, bueno, se habla, digamos, de dos a cuatro años, pero como les menciono, digamos, depende mucho de, de, del crecimiento profesional de cada uno. Y bueno, ya pues obviamente no necesitan tanta supervisión como un junior, pero digamos que pueden tener digamos más énfasis en, en hacer, la, la, en hacer sus, sus tareas y digamos más mayor nivel de independencia que un junior, ¿cierto? Y la, la, como sus, sus principales objetivos es a, a aplicar el conocimiento pues que tanto absorbieron siendo junior, ¿cierto? Y pues obviamente resolver y aplicar pues todo lo que está aprendido. Y aquí viene el punto que me parece que es brutal, que es el efecto de dunning Krueger El efecto de dunning Krueger digamos, que les va a permitir a ustedes identificar si, 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 ya, si ya pasó, si ya lo, digamos, eh, lo vivieron y cómo, digamos, lo pueden analizar para que vayan al nivel senior o para que eh, analicen si aún, digamos, no lo, no lo han llegado. Bueno, aquí un complemento más para el tema de... De, de nivel intermedio. Ese es, el, este es el, el efecto de dunning kruger eh, Hay mucha teoría al respecto sobre esto. Y lo que hace el, el efecto de dunning kruger es lo siguiente: preste, esto es algo muy importante y tengo que presten mucha atención. Se mide el seniority en el eje X, que es esta parte, digamos, de acá, y el eje Y, el conocimiento. Esto, digamos, que puede ser subjetivo o objetivo, como lo habíamos mencionado. El seniority, hablamos de tres y junior, intermedio y, a, y avanzado, junior, mid, mid-level y seniors. Y el conocimiento, pues, se mide en el eje Y. Y el conocimiento, digamos, tiene dos curvas, ¿cierto? Digamos que se van a medir, digamos, en esta gráfica con dos curvas. La, la curva roja, que es lo que yo creo que sé, que es mi apreciación, ¿cierto? Lo que yo denomino lo que creo que sé. Y eh, lo que realmente sé, que es la curva verde, ¿cierto? Entonces aquí pasa algo brutal y es que cuando tú eres un junior, pues usualmente lo que realmente sabes lo que, y lo que crees que sabes va muy alineado, ¿cierto? Que es muy cercano, digamos, a esta área de acá. ¿Qué pasa? Que cuando tú pasas al nivel intermedio, porque pues aquí estás absorbiendo una gran cantidad de conocimiento de información, llegas al nivel intermedio, entonces, entonces, lo que crees que sabes, puff, se dispara. Entonces, oh, soy la muy señor del universo, me la sé todas. Y claro, pues aquí digamos que el ego se sube mucho, me pasó, eso solo lo reconozco. Eh, en algún punto me sentí así. No obstante, después de encarar diferentes proyectos, tener diferentes experiencias, diferentes managers y todo lo demás, nos dábamos cuenta que realmente lo que realmente sabía, lo que verdaderamente sabía, era muy bajo comparado con lo, con lo que creía. Y finalmente, después de muchos años, o de, dependiendo mucho de, de, de cada capacidad de las personas, llegan a algo que se denomina el punto de humildad. Ojo, punto de humildad es, ese, es, esa, es esa fase, después de haber vivido, el absorbido el conocimiento y haberte ya empezado a trabajar y todo lo demás, y el punto de humildad te marca el fin del, de la parte, del, de la, de la, de la parte del, del nivel intermedio y el comienzo de la. De, de la parte experta, ¿cierto? Lo que se denomina, pues, el signo. Una vez identificado este punto de humildad, ya podemos decir que somos signos. Y aquí pasa algo muy curioso, que lo que creemos que, sabe, que sabemos eh, es, eh, va para el piso y lo que realmente sabemos, pues, digamos, que va aumentando en función del tiempo. Entonces, es algo brutal, muy importante. Si no lo han vivido, eh, lo van a vivir. Si ya lo vivieron, seguramente se van a sentir identificados y, bueno, va a ser, digamos, una enseñanza súper brutal para ustedes. Sí, señor, ¿y qué viene después? Bueno, esta es una, una de las grandes incógnitas. Bueno, ya soy ya identifiqué mi punto de humildad, ya pasé esas experiencias y bueno, ahora ya estoy súper enfocado, hago parte de una organización, tengo grandes conocimientos, estoy súper enfocado. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué viene después? cierto Bueno, y primero identificar que, que el conocimiento que realmente si sí tengas, pues sea alto, que tenga una gran contribución para ti y para la organización. Que, que, aparte de ello, no, no simplemente te enfoques en, bueno, soy un maestro en backend, sino que también, bueno, cómo el, el backend influye en, en, en el tema del el negocio para las empresas, ¿cierto? importante también tenerlo en consideración. Un solucionador de problemas, ayudar a los demás. Si tienen problemas, ayúdalos. A darles una mentoría, darles las herramientas para que puedan salir. Y, obviamente, identificar que eres un experto y un maestro en el área también, digamos, ayudaría mucho. Sin tener en cuenta, pues, obviamente, eh, ser egocéntricos y todo lo demás, sino identificar esa humildad que se mencionó ahorita en el efecto de Downing Kroger y poder obviamente potenciar tus habilidades. Bueno, aquí digamos que eh, hay un esquema general, digamos, como del... del, del, del del resumen de, de, los, de los niveles, ¿cierto? En donde pasamos por trainee, junior, intermedios y seniors. Todos vamos a pasar, digamos, por ellos y nos estamos enfocados, digamos, en el plan de carrera. Y obviamente, pues, nuestra meta es ser senior, ¿cierto? Si ya llegaste a ser senior y ya tienes estas, estas habilidades y está lo demás, la recomendación es ve por más, ¿cierto? No te quedes ahí. Vamos a seguir creciendo. La, la idea es que puedas potenciar más tus habilidades. Si sale una nueva tecnología, sal a, sal a buscarla. Si sale una oportunidad para mentorear a un junior, hazlo. Si hay un problema que solucionar, ponte la 10 y, 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 y procura solucionarlo. Si no sabes, busca una persona que te pueda ayudar. Y bueno, seguir creciendo, pues siempre, digamos, va a potenciar mucho tus habilidades. Y aquí, aquí es donde, digamos, viene como el, la, la controversia, bueno, ¿y qué hago, cierto? ¿Qué hago cuando ya llego, ya, ya soy un, un senior, cierto? Hay muchos a, campos de áreas y, en los cuales puedes enfocarte. Puedes ser más enfocado a la parte técnica, te puedes convertir en un líder técnico, que aparte de ser un senior en todo, en todo tu expertise, puedes tener habilidades. Entonces, aquí, aquí es los, donde está el punto clave de por qué es importante identificar sus habilidades. Si sus habilidades es más de, de ayudar a los demás, de, del equipo, ¿cierto? Tengo buena capacidad de mentoría, me gusta enseñarle a, a escribir código a los chicos, bueno, muchas habilidades que, que puedan fortalecer esa parte de liderazgo, si tengo capacidad de liderazgo, soy capaz de, de, de dar la batuta y, y ayudar a, a las personas a que crezcan. Entonces, la parte técnica, digamos, el liderazgo técnico puede ser, un, puede ser un camino y obviamente pues llegar a ser un Engineer Manager o un VP, digamos, de una organización o incluso llegar a un sitio. Pero si por otro lado eres, no, más bien me, me enfoco más. En, 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 en ayudar a, a construir los sistemas, en los servicios, entonces, bueno, más bien como un principal engineer, un staff engineer, un senior staff engineer, pues digamos también otro camino. Otra área que es súper importante en el enfoque es la parte de producto. Producto, digamos que si, si ustedes consideran que la lógica del negocio... Eh, ir más allá al contacto con los clientes puede también ser parte de sus habilidades. Producto es lo tuyo para el próximo nivel. Entonces, producto combina la parte técnica, la parte de UX, de experiencia de usuario y, la, y, el, y el esquema del negocio y boom, puedes convertirte incluso. Para potenciar y darle un trampolín a ser un Product Manager. Entonces, para que pues, también lo tengan en consideración, es una de las alternativas. Hay muchas más alternativas. Puedes ser un arquitecto de software, puedes incluso eh, crear una, una, una empresa, convertirte en CEO, o escalar, digamos, a, a la parte de, de, de management, ¿cierto? Ayudar a los demás equipos. Bueno, digamos que hay muchos campos de acción en los cuales, pues, viene más allá el, el nivel después del senior. Bueno, la matriz. Es algo súper importante. ¿qué, ¿Qué es esto de la matriz? para todo esto que acabamos de ver suena muy bonito bueno bueno pero cómo lo convertimos en realidad cierto la matriz define básicamente los skills que se van a trabajar cierto que depende mucho de la organización cada organización define sus propios skills de acuerdo a sus necesidades y los niveles de competencia que quieren involucrar sus skills entonces por ejemplo si habla si tenemos los tres básicos pues inter, eh, junior intermedio y, y avanzado o junior mid y senior y los skills dependen mucho de las necesidades entonces por ejemplo qué tipo de habilidades vamos a poner, qué tipos de títulos, cuál va a ser el área de enfoque, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son las oportunidades de mejora. Eso digamos que hay que construirlo en un esquema eh, basado pues en matriz que nos permita pues a nosotros identificar. Y algo que es brutal acá es que cada cada celda digamos de la matriz les va a permitir a ustedes identificar cómo está su skill comparado con con la habilidad o el seniority que quieren proyectarse. Por ejemplo, entonces, hay muchas áreas de especializaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser más de la parte de producto, de la parte de proyecto, es más de la parte de liderazgo o, o especializarte en algo. Entonces, se habla, digamos, de primero los mentores. Los mentores son aquellas personas que te van a ayudar a crecer como profesional dentro de la organización. Entonces, te puede hablar de un tech lead o tío, o un EM, un engineering manager o un product manager, ¿cierto? Si no hay estos esquemas dentro de tu organización, debes identificar alguno que te pueda ayudar, cierto, al menos uno. Entonces, en un esquema digamos general basado, digamos, en la experiencia que hemos tenido en Playbox, identificamos tres mentores brutales que van va a ayudar a los chicos. Uno, el tema de habilidades técnicas y capacidad de entrega, que digamos que son skills necesarios para nuestra organización, que digamos van a ser trabajados por el tech lead. Habilidades blandas y liderazgo más enfocadas a la parte de engineer manager. Y pro, eh, eh, de producto, impacto estratégico y conocimiento del producto. Entonces, digamos, esas son las necesidades que necesitamos para nuestra organización. Las identificamos después de haber hablado con diferentes personas, diferentes eh, stakeholders. Y listo, definimos estas, estas habilidades para empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo cuadramos la matriz? Para cada uno de los niveles eh, junior, intermedio y, y avanzado, se ponen punto por punto lo que queremos trabajar. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la parte técnica, habilidades técnicas. Entonces, ¿qué necesitamos de la parte técnica para que nuestros, nuestro equipo... Complete, digamos, sus, sus objetivos y sean cada vez mejores profesionales. Hablemos de desarrollo de software, o sea, personas que están enfocadas en desarrollar código, ¿cierto? desarrollo de software. Entonces, hablamos de análisis y requerimientos del diseño, escritura de código, testing y un montón de elementos que nos van a poder fortalecer en el desarrollo de software. Ah, que yo soy un QE, perfecto. Si tú eres un QE, entonces tus habilidades técnicas van a ser un poquito diferentes, ¿cierto? Se habla más de, por ejemplo, hacer un, de hacer testing, de hacer automatizaciones, de hacer eh, como cómo estás, digamos, bueno, escritura de, de código, Si estamos haciendo performance, si estamos haciendo revisión de seguridad, ¿cierto? Entonces depende mucho de cada perfil cómo cómo pueden, digamos, identificar esas habilidades y punto por punto se categorizan como entre intermedios eh, básicos, intermedios o avanzados o digamos a los niveles que, que ustedes quieran evaluar o que, o que consideren que, que puede ser importante evaluar otro tema importante de, 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 del esquema técnico es la capacidad de entrega o sea, súper importantísimo, por ejemplo, cómo se desglosa un trabajo cuando llega un ticket cómo es la planeación del retorno a la inversión Uy, es okay. mi, 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 este, este proyecto que voy a poner en producción, qué tanto influencia tiene en la organización y en la empresa cómo es el retorno de inversión, van a llegar clientes, estas cosas, manejo de proyectos, cómo estoy manejando este proyecto, proyecto denominamos proyecto como un pequeño, una historia de usuario, un ticket, un epic o lo que sea, puede ser grande o pequeño y cómo tú lo manejas. Hay una teoría que habla de lo que como tú manejes lo pequeño vas a manejar lo grande, entonces puedes enfatizarte. Si estás en un nivel básico junior puedes enfatizar en completar esa tarea en particular y si lo haces bien cuando a medida que vayas escalando la organización vas a tener mayores posibilidades de, de que si el proyecto es más grande, si se convierte en una historia de usuario, un EPIC más grande, vas a poder, digamos, eh, completarlo también bien. ¿Qué tan confiable eres al momento de, de entregar tus responsabilidades, cierto? ¿Cómo está la parte de confiabilidad? ¿Y cómo manejas tus prioridades y dependencias de acuerdo pues, a tus necesidades, cierto? Ustedes, uy, tengo tres tareas, que, con cuál ataco, con cuál empiezo, con esta, con esta, con esta. Depende mucho, digamos, de, de la capacidad en la cual es, tú, tú te puedas enfocar. Eso en cuanto al esquema técnico. Ya la parte, digamos, de. de de lo que pueda apoyar un engineer manager, que digamos que eh, es el área en el que estoy enfocado, es más a las habilidades blandas, por ejemplo, solucionar los problemas, ¿cierto? Entendemos, por ejemplo, que una persona de, de nivel junior eh, encuentra un problema y entonces es posible que se abrume, entonces hay que ayudarlo. Por lo menos identificar y aprender a, 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 a encontrar problemas, ¿cierto? Y cómo, digamos, puede, 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 puede él eh, ayudar a solucionar un problema, al menos que levante la mano y diga, mira, tengo ese problema, no sé cómo hacerlo y ni tu ayuda, ¿cierto? Construcción de equipos, no solo desde la parte de, vamos a construir, vamos a crear un nuevo equipo para un nuevo proyecto, sino también cómo tú desde el equipo aportas a la construcción de ese equipo, ¿cierto? Cómo yo desde estando un nivel básico o un nivel intermedio, genero valor al equipo en el, que, en el cual estoy trabajando, si estoy si en un sprint con 10 tareas. De las 10 áreas del equipo, ¿cierto? Con un product manager, con QE, desarrolladores. ¿Cómo mi contribución hace para que las metas del sprint del equipo se cumplan? Entonces, esto también, digamos, habla de la construcción de equipos. Comunicación efectiva, pues, súper importante, ¿cierto? Que si tenemos algún problema, lo podemos, hey, levanta la mano y me pasa esto, tuve un bloqueo, ¿cierto? Informar los bloqueos es súper importantísimo. Cómo le digo a mi compañero que, que eso que me propuso no está bien, ¿cierto? Es algo que, digamos, requiere mucha, mucha práctica y requiere mucha capacidad y es súper importantísimo. Trabajo en equipo y la colaboración es algo que es netamente indispensable ahorita en tiempos de trabajo remoto. Eh, es muy importante que se trabaje en equipo. Pueden empezar individualmente eh, a hacer, digamos, un esquema independiente y luego pueden empezar con pares de trabajo, digamos que es como es el esquema general. Entonces, más bien los juniors empiezan individuales y van con un, con un mentor, tal vez junior, con un senior, para que puedan complementar su trabajo en equipo. Y a medida que vaya avanzando en la, en la escala del seniority, Puede tener o grupos de dos personas o grupos de cuatro o cinco y ya digamos, ya se puede, digamos, construir ya todo un equipo y delegar, digamos, las, trae, las tareas. Y saber re, eh, el tema de retroalimentación, el tema pues de dar y recibir feedback. y hey, si, si en algún punto la embarraste porque cometiste un error, bueno, entonces eh, tengamos en, en consideración que, bueno, si a mí me dicen, hey, Felipe, mira, en esta parte de ese proyecto no, 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 no estuviste bien y cometiste esos errores, listo. Lo recibo, tomo nota y la próxima vez no paso, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Y también saber dar esa, esa información hace parte muy bien de la comunicación y pues es súper importante. Procesos y métricas que están más relacionados al tema de liderazgo, ¿cierto? Procesos y métricas, ¿qué procesos vamos a hacer? ¿Cuántos books pusimos en producción? ¿Cómo es la velocidad del desarrollo del código? Eh, ¿Cómo estamos con los compromisos al sprint? Toma de decisiones colaborativas, que es más relacionado a, bueno, Uy, vamos a cambiar este framework, vamos a actualizar la nueva versión de Python, la nueva versión de JavaScript, bueno, ¿cómo hacemos eso, cierto? De reunirse entre varios y tomar las decisiones, aportar a esa decisión, súper importante. ¿Qué tan alineado estoy en el macro de la empresa? No solo a nivel de valores, sino también de, eh, eh, de metas. Tenemos la meta de cumplir, eh, no sé, la deuda técnica que tenemos de hace dos años, entonces, ¿cómo puedo alinearme a esa meta, cierto? Ah, y que la organización es Agile, bueno, ¿cómo me alineo a esa metodología Agile? Innovación en tecnología, todo el día hay que aprender, es súper importante. La tecnología avanza muy rápido y, pues, es súper importante entender cómo puede, digamos, eh, el trabajo hacerse más fácil en función de la innovación tecnológica. Y la transferencia del conocimiento y el mentoring, que es algo indispensable, no solo, no solo desde la parte de management, sino también desde ser un junior o un intermedio, incluso un trainee, cómo tú puedes transmitirle, como tú estás absorbiendo tanto conocimiento, cómo le transmites esa información al equipo. Y eh, de la parte, pues, de más de producto, pues, obviamente, entender el conocimiento del producto es súper importantísimo, que conozcas la lógica del negocio, cómo, cómo se vende, eso para qué sirve, eso qué personas lo están usando, eso por qué se hizo, ¿cierto? Todo el conocimiento del producto, la espera de influencia, pues, obviamente, si, si, si puedes influir, si tus decisiones influyen en la, en la organización, en el equipo, en el área de ingeniería, en toda la empresa, pues, va a ser mucho mejor. Y que sean, pues, influencias constructivas. Eh, el pensamiento del producto que muy relacionado pues, a, a todo el conocimiento también de cómo, cómo podemos potenciar lo que, ya ten, lo que ya tenemos cómo podemos facilitar el tema de producto o sea, aquí se habla más de experiencia de usuario de bueno, cómo puede la interfaz mejorar bueno, muchos, muchos puntos para, para pensar digamos en cómo mejorar el producto la lógica de negocio y la calidad ¿cierto? certificar pues que todo lo que vayamos, vayamos a entregar sea óptimo sea bueno que los, que genere valor a los clientes y que tenga pues remuneración para la, la organización a la cual estamos trabajando bueno y después de todo esto ¿cómo evaluamos bueno eh, son tres pasos básicos se toma una autoevaluación la autoevaluación ojo si recuerdan el, el modelo de dunning-kruger que es de la gráfica lo que creo que sé lo que realmente sé la autoevaluación define lo que crees que sabes o sea tú te autoevalúas en cada punto de la matriz por, por todas las opciones que salen en el seniority entonces, uy, escritura de código, escribo código bien y ayudo y, y soluciono bugs, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me, yo me marco ese, entonces, eso digamos que es mi apreciación sobre ese punto, ese skill sobre ese señorito. Entonces, eso me va a medir a mí de lo que creo que sé. Luego, eh, lo que realmente sé, ¿cómo, ¿cómo podemos identificar lo que realmente sabemos? Mediante la evaluación de un manager o una persona, digamos, que esté ahí contigo, que te pueda validar y certificar de que efectivamente, pues eso es lo que, eso es lo que realmente sabes. Y finalmente, pues un proceso de calibración, one-on-one, -one, una reunión, ahí 30 minutos, una hora, una hora y media, dependiendo de los puntos que hayan que debatir, para ponerse de acuerdo en los puntos que no haya coincidencia. Entonces, eso es básicamente eh, como el, el esquema de, de, de la evaluación. Y bueno, y el análisis, les doy un caso, digamos, un ejemplo. De algo que hicimos en Playbox, y es que, bueno, en primer, en primer esquema hicimos una autoevaluación. Tuvimos varios puntos de skills, ¿cierto? Como las, las habilidades técnicas, las, las habilidades blandas, el liderazgo, el delivery, el impacto estratégico, y otros dos puntos más, como el, el, nivel, el nivel de inglés que consideramos que era importante, y un valor que era Change is Good, digamos que también hace parte mucho de la cultura organizacional. Y de acuerdo a eso, pues, el, digamos, las autoevaluaciones, cada uno hizo su autoevaluación, se definieron, digamos, siete niveles a nivel de. Eh, de, de, de ingeniería de software desde el 1 a trainee hasta el más avanzado que era senior advance que es el nivel 7 y cada uno digamos definió un porcentaje entonces, de acuerdo pues al proceso de la autoevaluación que va a medir lo que creo que sé y pusimos a un experto a un tech lead, hey señor tech lead evalúe a, a pepito entonces listo entonces evalúa a pepito hizo la misma evaluación, pero desde su percepción, la percepción de, de, del teclic Y mira que, bueno, hay resultados que pueden diferir un poquito, que pueden tener cierto grado de diferencia, y luego va a ese one-on-one, on one, y obviamente pues se hace la trazada de resultados. Y después, obviamente, de hacer todo ese tema de, de, de recolección de información, ahora sí, bueno, bueno, analicemos, pintemos, hagamos, hagamos lo posible. Entonces tenemos por un lado el tema de el modelo de Dunning-Kroger. Sabemos cómo funciona, ya, ya lo entendimos. Vamos a encontrar el punto de humildad y las gráficas de qué es lo que creo que sé y qué es lo que realmente sé. Lo que creo que sé se midió mediante la línea, ro la línea roja. ese es un caso real. Digamos, este es un ejemplo que les quiero detallar a ustedes. Digamos que esta persona tuvo... Es considerado, puede ser un junior Advanced nivel 3, Entonces, digamos que eso es un junior, digamos, con un junior muy cercano a convertirse en un nivel intermedio, pero todavía le falta un poquito más. Y digamos que el 28% de su proceso de evaluación cayó en este nivel 3. Entonces, digamos, si puedes identificar en cada uno de los niveles qué tanto porcentaje tengo, ya tú puedes llegar a decidir. Entonces, se pinta la gráfica, lo mismo, cada uno debería tener su propio modelo de donning kruger y se pinta lo que creo que sé, que es su autoevaluación, y lo que realmente sé, que es la evaluación del tech Lead en este caso, el, entre la línea verde. Hicimos una curva adicional, lo potenciamos más con el proceso de calibración que es el one-on-one, -on -one, después de haber llegado a esa conciliación y lo, lo marcamos en la gráfica simplemente para punto de referencia. Y después de ello, bueno, ¿y eso para qué? El punto de humildad. El punto de humildad me va a permitir a mí identificar cada uno, puede tener su diferencia dependiendo de qué, tanto, qué tan avanzado haya, haya podido. Estar en la organización y cómo pueden identificar su punto de humildad. Entonces, depende de cada, de cada persona. Esta persona, digamos que su punto de humildad bueno, fue, fue como entre el nivel 2 y el nivel 3, y efectivamente, digamos que tenemos un gran porcentaje acá, digamos el 28. No obstante, digamos, de, del semi-senior tuvo un 35, porque obviamente, digamos, aquí tuvo un resultado mucho más alto. Pero entonces, digamos que por acá más o menos está como su punto de humildad. Entonces, todavía le hace falta le hace falta, digamos, lograr mucho más potencial, pues, para poder identificar qué pues, necesita, pues, pasar a los próximos niveles, pues, en el menor tiempo posible. Entonces, se, se eligió un rango, como un espectro, fue como nivel 2, 3 y 4, y eso ocupó, digamos, cerca del 80 y piola por ciento. Entonces, digamos que ese, ahí, es, ahí es donde deberíamos enfocarnos para encontrar esos puntos de humildad y obviamente que el punto de humildad se alargue, digamos, mucho más, dependiendo, pues, de cada uno, pues, para poder identificar que se pueda potenciar. Entonces, eh, después de, de, de identificar estas gráficas, los puntos de análisis de resultados y todo lo demás, hay que hacer dos cosas. Uno, nombrar los best skills. Como mira, eh, después de haber hecho todo tu plan de carrera y tus resultados, encontramos dos skills en los cuales ser top. Por ejemplo, problem solver, digamos que salió nivel 6, y construcción de equipos, ¿cierto? como solución de problemas y construcción de equipos, nivel 6. Y esa va a ser la bandera de esa persona que son sus mejores habilidades. Entonces, eso lo va a sentir súper orgulloso, uy, qué bacano, me va a sentir muy bien, soy, soy un experto en ello. Y luego viene, bueno, pero entonces hay que trabajar, ¿cierto? Hay que trabajar en varios puntos, porque queremos que te conviertas en un junior, en junior advanced, en un semi en el senior el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, por cada punto, los puntos débiles del, del plan de carrera que se le definió, de acuerdo a la matriz, la, la autoevaluación, y la evaluación del técnico, se identifican los puntos de mejora. Por ejemplo, esta persona a nivel de Tech Skills, eh, testing y monitoreo y observabilidad. Entonces, digamos que esos deberían ser sus enfoques y recomendaría que primero atacaran la, la primera columna, la columna de trainee, o sea, pasen de esos niveles de trainee a junior lo más pronto posible, sea su primer enfoque. Después, cojan las de junior para junior advanced y luego las junior advanced pues, para lo más adelante. Entonces, es como el esquema general. Aquí digamos que depende mucho de cómo vayan a trabajar, entonces ya saben, tech skill, las habilidades técnicas y la capacidad de entrega más del tech lead, habilidades soft skill, habilidades blandas, liderazgo más de la parte de engineer manager, impacto estratégico, más de producto y bueno, complementarios, si es inglés, bueno, u otras cosas que conciernen importantes para la organización, pues habrán elementos que recursos humanos los puede habilitar para ello, como si es inglés, pues un curso de inglés o cuadros de diálogo, bueno llamadas, bueno, ahí pueden, digamos, trabajar mucho sobre eso. Y bueno, eh, ya para, digamos, para completar y para cerrar eh, el consejo de Busco un mentor y ayuda a los demás a crecer, digamos que esto es algo que es súper importante y resalto esta, esta frase de, de Jay Ab Abraham que dice que, pues, eh, que ninguno pues, podría ser exitoso sin la ayuda de los otros y pues parte, digamos, del, del crecimiento y de la, de la experiencia que yo he tenido. Es que gracias al ayudar a los demás, pues digamos, eh, puedo, digamos, presentarles, digamos, este tipo de experiencias a ustedes. Y fue gracias a ayudarle a todas esas grandes personas a definir sus planes de carrera, a identificar sus habilidades, a identificar en qué pueden potenciar, en cuáles son sus mejores eh, ítems dentro de los skills en una organización. Y pues digamos que eso, digamos, contribuye mucho a una organización. Entonces, ese es el mensaje, muchachos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que haya servido de, de algo para sus carreras profesionales. Y bueno, muy agradecido por, por porque haberme escuchado. Felipe, muchas gracias por esta excelente charla y buenos comentarios en el chat. Eh, como siempre, darte el agradecimiento y extenderte también a que las puertas quedan abiertas allí en Manizales TikTok. tú sabes que... Tu conocimiento es de admirar y que puedes seguir compartiendo diferentes cosas con nosotros. Tengo un par de preguntas por acá para compartirte. La primera es: ¿qué tan difícil es encontrar niveles intermedios y avanzados en la ciudad? Supongo que la ciudad es Manizales, Pereira, no sé. Sí, bueno, en mi experiencia, digamos, he trabajado en Bogotá, en Medellín y en Manizales. Si hablamos de manizales puntualmente, sí, es muy difícil encontrar, digamos, niveles intermedios y avanzados, es complicado, precisamente por el modelo de, de Dunning Kruger, porque podemos encontrar niveles intermedios que puedan creer que realmente son, uff, amos y señores, dioses del universo, pero cuando vamos a hacer una revisión de skills técnicos, soft skills y habilidades, pues, importantes para una organización, nos damos cuenta que, uy, no, tal vez no. También es muy difícil, entonces nos toca abrir las puertas a otro lado. Entonces, para responder la pregunta, sí, es muy difícil de encontrar niveles eh, seniors e intermedios en la ciudad. Entonces, la invitación, proyectémonos, eh, hagamos un buen trabajo para ello, para que cada vez seamos, tengamos mayor seniority y mayor nivel. Listo. La segunda dice: ¿Qué estrategias deben seguir los líderes para potenciar los perfiles intermedios o avanzados? Súper, buenísima. Bueno, eh, los líderes, hablamos, digamos, de la experiencia. Si, si tomamos el punto de experiencia de Playbox, identificamos tres líderes súper importantes: el Tech Lead, el Engineer Manager y el Product Manager. Ellos, digamos, van a ser como el esquema de líderes. ¿Y cómo potenciamos a los líderes intermedios y a los avanzados? A los intermedios hay que darles la posibilidad de que puedan salir de ese rango en el que están. ¿Cómo? Agregando proyectos que puedan tener mayor de, mayores desafíos. Y los proyectos que puedan tener mayores desafíos deberían estar supervisados por un, digamos, una persona con mayor expertise. Muchas veces no depende del líder del proyecto y del esquema, sino que también depende de la persona. Hay personas que pueden ser eh, intermedios, pero no quieran llegar a ser seniors. O sea, se les presenta como todas la, 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 las ofertas y las herramientas en la mesa. Hey, te doy este proyecto y es un proyecto muy grande y de pronto tiene dificultades. Se les ayuda, se les da las capacidades y todo lo demás. Entonces muchas veces hay que hay que identificar muy bien eso. Los líderes tienen muchas, digamos que muchas herramientas. Asignar los proyectos correctos a las personas correctas, poder potenciar las habilidades que se identificaron mediante el plan de carrera, las cuales debería mejorar. Si por ejemplo un nivel intermedio tiene que mejorar, no sé, el tema de seguridad informática, pues enfócate en ello. Entonces aquí pueden haber estrategias como el one-on-one, -on -one, desde la parte de habilidades blandas y, y, y liderazgo. Los one-on-one -on -one pueden ser eh, ayudas, no tiene que ser un seguimiento exhaustivo día a día, pero sí puede ser como una vez cada 15 días para potenciar esa habilidad puntual a nivel de, digamos, habilidades blandas o liderazgo. Si es algo más técnico, entonces deberían eh, hacer sesiones, puede ser pair, eh, pair programming o, o programaciones en pares o abrir espacios para que puedan fortalecer la escritura del código o, o la habilidad técnica que necesitan. Si obviamente necesitan fortalecer, por ejemplo, seguridad, pues hacer, poner un mentor de seguridad que le pueda ayudar. Por eso se habla, digamos, de la mentoría y ayudar a los demás. Y si es algo más de producto, pues obviamente el producto también va a estar, digamos, abierto y disponible para ello. Entonces, habilitar los espacios, siempre ser como muy transparentes y muy conscientes con las personas si quieren pasar a los próximos niveles. Y habilitar eh, escenarios como los one-on-one, -on -one, como por ejemplo habi la, las habilidades de asignar los proyectos que puedan liderar, irlos sortando de a poquitos, no tirarles todo de tacada, sino de a poquitos para que vayan evolucionando y ayudarlos desde la parte del seguimiento, desde la parte de las métricas y desde la parte de la motivación. Listo, creo que hay una relacionada con el one-on-one. -on -one. ¿Qué puntos tratar en un one-on-one? -on -one? Qué buena, esa, esa, esa siempre ha sido una de las grandes preguntas que hemos tenido. Y el one-on-one, -on -one, bueno, depende mucho de lo que se quiera trabajar. Si es la primera vez que hacemos un one-on-one, -on -one, hay que hacer una exploración. La exploración tiene que setear concretamente las expectativas, como, bueno, mira, el objetivo de este one one-on-one es simplemente identificar qué vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, primero la exploración. La exploración puede ser a nivel técnico o a nivel de eh, habilidades blandas, o puede ser también, por ejemplo, de producto. Puede ser también... Eh, después de la exploración, si identificamos que es un perfil que necesita mucha ayuda desde la parte de la gestión humana, abrir espacios de conversaciones para, para que cuente problemas. Puede ser del trabajo, puede ser de la, de la casa. Esa, es, establecer esa, esa, esa razón de confianza es muy importante. Si hablamos, digamos, de las primeras sesiones, es muy importante que se establezca la confianza entre las personas que van a hacer el one-on-one. On one, y abrir los espacios para que se puedan comunicar correctamente y prácticamente abran su corazón y mencionen. Si ya se ha explorado, ya sabemos qué vamos a atacar y todo lo demás, bueno, ahora sí, bueno, revisemos. Entonces, si, es un, si es algo más técnico, bueno, mira, cuéntame, por ejemplo, cómo te fue desarrollando ese, ese proyecto en temas de, de unit testing, por ejemplo. Entonces la persona habla sobre sus experiencias, cuenta lo, lo que le funcionó bien, lo que no le funcionó tan bien. Y de acuerdo a eso uno toma nota, toma retroalimentación y va analizando. Si hay dificultades, proponer, muy importante, dar caminos alternativos. Muchas veces uno puede proponer, la persona dice, no, pero pues es que no, eso, eso no lo veo, entonces da la posibilidad a otra persona para que lo ayude, ¿cierto? Como asignar correctamente el proceso. Y ya cuando, digamos, se ha explorado una, una herramienta, ya se, ya, ya se ha identificado los puntos que se quieren trabajar, pues obviamente darle la posibilidad a la persona de que se pueda, pues, eh, esclarecer y hablar frente a ello. Ahí es súper importante, pues, la confianza. Listo, Felipe. Uy, tenemos varias más. Dale. ¿Qué, ¿Qué tan importante es el inglés en los planes de carrera? Mucho, demasiado, demasiado. Bueno, si tu enfoque es trabajar en una empresa local en Manizales, en Medellín, en Bogotá, en Pereira, el inglés digamos que puede ser puede ser algo que te pueda mejorar tu posibilidad de tener un mejor plan de carrera, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que uno encuentra compañías a nivel de Colombia que hacen proyectos para Europa y para Estados Unidos. Es, es algo, digamos, que puede, ser, que puede ser muy normal y es la tendencia, ¿cierto? Por el tema de la globalización y todo lo demás. Entonces, si tu, si tu meta es trabajar en una empresa local que hace proyectos locales frente a, a un mercado como el colombiano, el inglés no es importante. Pero si tú quieres proyectarte, tener buenas prácticas a nivel mundial, tener clientes en Europa, en Estados Unidos, bueno, que la empresa digamos los tenga y poder aprender de ello. El inglés es netamente importantísimo. Entonces, mi consejo es aprendan inglés. O sea, eso es algo que no debería ser negociable, es algo súper importantísimo y practíquenlo. Todo es que puedan, va a ser brutal. Incluso pueden marcar un punto de un sí o un no en un, en un plan de carrera. Listo, Felipe. Eh, ¿Cómo relacionar esto con el área de recursos humanos? Total. Recursos humanos debería ser responsable de al menos definir el macro concepto del plan de carrera, ¿cierto? ¿Para, para qué, digamos, eh, se hace esto? Pues para hacer esos performance review que, que llaman, ¿cierto? Depende mucho de la organización. Hay organizaciones que las hacen una vez al año, hay otras que los hacen, no sé, cada seis meses, depende de cada persona. Recursos humanos. Debería ser el responsable de dar el lineamiento. De mira, necesitamos revisar cómo están estos chicos desde el punto de vista técnico, desde el punto de habilidades blandas y, bueno, y todo lo que revisamos y, y, y discutimos. Y debería dar la directriz para poder encaminar a los desarrolladores en su buen plan de carrera. Recursos humanos también es súper importante porque recursos humanos puedas entrar en negociaciones con temas de salario, porque depende. Muchas veces nosotros llegamos y decimos, bueno, pero hey, yo necesito un aumento de salario, ¿cierto? Entonces, primero pensar, hey, ¿cómo están las condiciones en las que estaba inicialmente? ¿Cómo están las condiciones ahorita en las que estoy trabajando mis responsabilidades? ¿Y qué argumentos tengo para, para el tema de, de, de un aumento de salario? Entonces, por ejemplo, recursos humanos ahí también podría, podría ayudar y definir. Entonces, aquí depende mucho de la, de la organización y, claro, el apoyo brutal. Otro punto importante, digamos, de los recursos humanos es que cuando se identifican esos puntos a trabajar, ya sean habilidades técnicas, blandas o cualquier cosa, ellos deberían proporcionar las herramientas para que esas personas puedan trabajar. Doy un ejemplo. Identificamos a tres desarrolladores que necesitan fortalecer el tema de unit testing. Entonces, bueno, señor recursos humanos, mira, tenemos esta necesidad, ¿qué hacemos? Tenemos alternativas. Ah, sí, vamos a traer a un experto en unit testing y vamos a capacitar a estas tres personas. Perfecto, ahí puede intervenir recursos humanos. Ahora, no, que okay, son habilidades, no, hay personas que tienen problemas de comunicación. Entonces, identificamos a cinco desarrolladores que tienen problemas de comunicación, señor recursos humanos, tenemos alternativas, ¿qué hacemos? Entonces, el ellos nos pueden, nos pueden decir, mira, vamos a hacer un curso de, 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 de comunicación, vamos a hacer una conferencia, vamos a abrir los espacios para que hablen y vamos a traer a un experto o... Habilitar un curso o hacer una estrategia para que se puedan fortalecer. Listo, Felipe, perfecto. Eh, ¿A qué empresas presentarse si me importas el salario? ¿Alguna que recomiende? Esa es una. Qué directos? buena. Sí, sí, fueron, fueron totalmente directos. Bueno, eh, como lo mencionamos al principio, eh, si, si tu propósito es el dinero, o sea, tienes que estar enfocado. En, en, por ejemplo, en esa, en esa encuesta que mencionó eh, Stack Overflow, que era el tema de management y el tema, pues, de, por ejemplo, de, de, de big data y, y el tema de Ops. Entonces, si, si estás enfocado allá, bueno, va, va, vas por un buen camino. Ahora, empresas en Colombia que puedan pagar eh, salarios astronómicos, pues, depende mucho de, de, la, de la gestión de la empresa. Eh, pues no sé, tengo aquí pues como puedo dar como varias, sé que por ejemplo eh, Globan hace diferentes eh, propuestas a nivel de, de salarios, entonces no sé si sean, si sean astronómicos, depende mucho de la gestión de recursos humanos que ellos, pero sé que Globan digamos que maneja eh, temas, temas de buenos salarios, pero el detalle aquí es, aquí digamos que depende mucho, depende mucho de cada uno y es que eh, hay, un, hay, un, hay un truco. El reclutador seguramente te va a preguntar, ven, ¿y cuánto y cuánto es tu expectativa salarial? Entonces, ojo chicos, ojo que eso es una, una pregunta de doble filo. La mejor respuesta es no dar una respuesta, es decir, dame una, dame una oferta, porque ¿qué puede pasar? Yo, por ejemplo, llego y voy, me presento a Global y mi expectativa es, no sé, dos, dos millones de pesos, listo. Entonces, si yo digo eso, ellos se van a sesgar a ese número, pero yo cómo iba a saber de que ellos tenían un presupuesto de cuatro. ¿Cierto? Un presupuesto de cuatro para asignarme a ese cargo. Si, si yo ya dije que era dos, obviamente ellos le van a dar dos. Entonces, cuando, si se quieren presentar a una empresa, por ejemplo, no sé, puede ser Globan, Rappi en, en Colombia, hay muchas, Talos Digital, Juxi eh, Pacifica, ya en Medellín también eh, tiene, tiene buenos salarios. Bueno, depende mucho, depende mucho como el del, del arte de la negociación. Entonces, la recomendación, ojo, cuando les hagan la pregunta de, 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 de cuál es tu expectativa salarial, ya saben qué responder. Perfecto, Felipe. Eh, vamos a responder las últimas dos. ¿Qué consejo le puede dar a un desarrollador que está empezando y quiere empezar a trabajar lo más pronto, pero no se presentan oportunidades? Bueno, yo creo que las oportunidades las hay. Al principio, eh, en, en, la, en la conferencia, eh, sabemos que hay empresas que están buscando perfiles. ¿Qué pasa? Que las empresas siempre van a buscar perfiles más top, ¿cierto? Más intermedios avanzados principalmente. Entonces, la recomendación, uno, el inglés. Si tú sabes inglés, te vas a abrir a un, a un espectro de posibilidades de empresas más grande. Usar LinkedIn, por ejemplo, ayuda mucho para encontrar las ofertas laborales. Dos, encuentra un buen tutor, una persona que ya esté trabajando en alguna organización y que te pueda dar mentoría frente a lo que deberías enfocarte para ello. Tres, encuentra un grupo de personas o conjunto de aficionados o personas que estén que tengan un ideal en común por ejemplo si no sé si, si, te, si te encanta la parte de fronten encuentra al menos un uno o dos peludos más para trabajar con fronten y entre ellos entre ellos al menos al, a alguien al menos alguien de ese ciclo va, va a pasar algo entonces los, los van a llamar les van a dar ofertas y lo demás entonces puede ser un buen un buen punto de iniciativa que les puedo recomendar para que puedan involucrarse más en el ámbito laboral Felipe, y unirse a comunidades ayuda mucho. Claro, o sea, por supuesto. El relacionamiento con otras personas que trabajan otros temas y demás. Entonces ahí también eh, me meto un poco la cucharada. Claro. Listo. Eh, la última, Felipe. ¿Cómo potenciamos nuestras habilidades en inglés en el eje cafetero? Bueno, esto es eh, algo que, bueno, depende mucho de cada persona, ¿cierto? Creo que el, el eje cafetero... Eh, ha mostrado, digamos, un, un gran interés por el tema del inglés. Depende también mucho de cada persona. Sé que en Manizales hay, hay espacios para uno conversar en inglés. Entonces, lo que yo recomendaría, independientemente si estás en el eje cafetero o no es que encuentres un, estos lugares de intercambio de, 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 de es un que es como son como cafés virtuales o un café en donde puedas pues, como hablar con personas eh, del extranjero en donde puedan hacer conversatorios entonces primero encuentren estos lugares si no los encuentran busquen por ejemplo en LinkedIn en LinkedIn hay un montón de personas que están dispuestas a intercambiar idiomas. Puede ser, por ejemplo, no sé, eh, ustedes le enseñan en español y ellos les enseñan en inglés, ¿cierto? Muchas veces no, no depende, digamos, de, de la organización, sino también depende de la motivación de cada uno. Entonces, también el uso de aplicaciones funciona mucho. Duolingo, por ejemplo, es algo brutal. Slang, súper buenísima. Encuentren un tutor, ¿cierto? Un tutor que les pueda ayudar. O encuentren aplicaciones en sus celulares. O sea, busquen aprender inglés y eso les va a ayudar mucho más que la gramática más que todo el tema pues de, de, de conceptualización lo que hay que hacer es hablar lo, para, para practicar inglés háblenlo todo el tiempo que puedan y encuentren una persona no sé consigan una novia o un novio no sé cualquier persona de fuera 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 de, de, de Colombia que les permita abrir, abrir esas, esas habilidades y lo pueden lograr Listo Felipe eh, nuevamente darte las gracias por, por esta excelente charla Natalia también y desearles a todos un feliz fin de semana que la pasen muy bien y nos vemos en el próximo mes en el siguiente evento de Manizales TikTok. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Super John. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Listo, ya terminó. <laughs>